Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al acto de celebración de los 50 años de la creación del Colegio Universitario, que fue el germen de la actual Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. En primer lugar, nos gustaría agradecer al rector, a las instituciones académicas, a los organismos públicos y al resto de asistentes que nos acompañen en esta celebración. En este acto queremos que nos acompañéis en un viaje en el tiempo desde el origen del Colegio Universitario hasta la actualidad. Como maestros de ceremonia estaremos mi compañera María Jesús Ramos, vicedecana de la Facultad y catedrática de Ingeniería Química. Del acompañamiento musical se hará cargo nuestro compañero Luis Rodríguez, catedrático de Ingeniería Química, y por último un servidor, Juan Ramón Trapero, catedrático del Departamento de Administración de Empresas, secretario académico y también profesor de la facultad. Comenzamos este viaje en el año 1973, año en el que muchos de los presentes no podemos dar testimonio de lo sucedido. Mirando la hemeroteca, hemos encontrado algo de información sobre esas fechas. No obstante, creo que lo mejor será pedir ayuda a las personas que vivieron de primera mano lo que aconteció en esos días. Tenemos con nosotros a Joaquín Plumet, primer responsable de los estudios de química en el Colegio Universitario. Junto a él intervienen Antonio Mucientes, profesor de Química Física y profesor del Colegio Universitario, y Fernando Estévez, jefe del Departamento de Aguas Residuales de Masesa, representante de los primeros alumnos del Colegio Universitario. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. El 17 de agosto del año 1973, un decreto
emanado del Consejo de Ministros, celebrado ese mismo día, constituyó lo que entonces era el Colegio Universitario de Ciudad Real, dependiente de la Universidad Complutense. El día 3 de septiembre de ese mismo año, tuve una entrevista con el primer director de este centro, el profesor Manuel Gil Esteve. Me ofreció la posibilidad de ser su director de este centro y encargado de crear la sección de química del mismo. No lo dudé. Era tal el entusiasmo que emanaba de las expresiones de Manuel Gil que no se podía dudar. Y unos días después aterricé aquí. Aterricé aquí en un sitio donde no había nada. Es decir, ocupamos la planta baja de la escuela, la planta baja y la primera, de la Escuela Técnica de Ingenieros Técnicos Agrícolas, pero había que montar todo. Los laboratorios, no teníamos nada. Y yo les puedo garantizar que en mi vida había montado un laboratorio. Había sido usuario del mismo, pero no lo había montado. Por fortuna, ese año, por fortuna para nosotros, ese año se puso en marcha un invento de un inefable ministro de Educación que había entonces, que se llamaba Julio Rodríguez, que decidió que los cursos académicos coincidieran con el año natural. Por tanto, no empezó el curso en octubre, sino que empezó en enero. Esos 3 meses y pico fueron vitales para que pudiéramos montar la historia que después fue la sección de química del colegio y después, muchos años después, esta hermosa facultad. Estamos todos muy, muy limitados por el tiempo. Por tanto, yo solo quisiera hacer aquí 2 apuntes. El primero, recordar a las 6 personas que fuimos los primeros profesores de ese primer curso de química. Fueron Cristóbal Pérez Entecrí, que anda por aquí, encargado de la asignatura de matemáticas, Efraín Redondo, al cual quiero dedicar un recuerdo en este momento, encargado de la asignatura de geología, Alfonso Pinedo, encargado de la asignatura de biología, Mamen Sáez, encargada de la asignatura de física, y yo mismo, encargado de la asignatura de química, junto con Cristina Curtin, que se encargó de la coordinación de los laboratorios. Miren, yo quiero hacer ahora mismo, ya como última parte de esta intervención, un recuerdo y un recuerdo emocionado a Manuel Gil Esteve. Manuel Gil Esteve nos dejó en marzo del año 2013. En esa época, unos meses antes, bastantes meses antes, yo tuve más contacto con él porque yo entonces era vicerrector de la Complutense en el mandato de José Carrillo y él fue nombrado asesor del rector en aquella época. Quiso la fortuna que compartiéramos no despacho, sino casi espacio físico. Es decir, su despacho era totalmente contiguo al mío. Y hablamos mucho. Y recordamos a este colegio. Termino ya. Solo quiero recordar aquellos momentos en que comenzamos con una ilusión sin límites, la aventura de lo que después sería la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces los estudios eran química, filología
y geografía e historia, y en particular lo que fue la aventura de la Facultad de Químicas. A mí me ha marcado de alguna manera ese recuerdo y seguirá conmigo mientras yo exista en este mundo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es la química? No lo deja uno tranquilo ni aunque esté jubilado. Voy a, brevemente, dentro del intervalo de los 5 minutos, a leer lo siguiente. Corría el año 1975, ya de entrado el mes de octubre, cuando un día por la tarde llegué a Ciudad Real. La ciudad de importancia histórica y origen medieval, con notables edificios civiles y religiosos, me pareció manejable y acogedora. Venía para ocupar la plaza de profesor encargado de Química Física General. La asignatura del tercer curso del primer ciclo de la licenciatura de Químicas se impartía en el Colegio Universitario, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. El Colegio Universitario había comenzado a funcionar en enero del año juliano de 1974 y estaba formado por las secciones de Ciencias, Químicas y Letras, Geografía e Historia y Filología, hasta que se integró en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 85 y se transformó en facultad. A partir del año 1975 fui testigo de la evolución urbanística de la ciudad por la construcción continuada de edificios de plantas modernos que fueron configurando la urbe amurallada. De una manera casi acompasada se fue desarrollando el colegio universitario. En un principio estuvimos de prestado en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola. Posteriormente se construyó en 1979 un edificio para albergar el Colegio Universitario financiado por la Caja Rural, que es el ocupado hoy por la Escuela Superior de Informática. El plan de estudios del Colegio Universitario era el mismo que el de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Respecto a la química física, comenzaba con la mecánica cuántica y su aplicación al estudio de la estructura atómica y molecular. Recuerdo las clases con los alumnos aquí presentes, donde estudiábamos los principios de la mecánica cuántica, que apenas entendíamos ni ellos ni yo. Y gracias que no lo entendíamos, porque el premio Nobel Richard Feynman en una ocasión dijo: si alguien dice que entiende la mecánica cuántica, es que no sabe mecánica cuántica. Hoy la sociedad reconoce sus enormes aplicaciones, como los láseres, los chips, la resonancia magnética nuclear y el microscopio electrónico de efecto túnel. Tuve la suerte de dirigir al final de mi carrera un trabajo fin de grado precisamente sobre este microscopio, que fue puesto en marcha por Binning y Rohrer en 1981 en los laboratorios de IBM de Zurich. El programa se completaba con otras áreas en las que estaba la termodinámica estadística. Y aquí quiero hacer una breve pausa, una digresión, porque tiene que estar por aquí seguro. O en el segundo curso, creo que di yo clase de química física general, presté un libro en francés de termodinámica estadística a un alumno y no me lo devolvió. Así que aprovecho la ocasión para recordárselo. Y si me lo devuelve, haber recuperado un libro y haber ganado un amigo o recuperado un amigo. Bueno, en las clases de tipo magistral pero activa se podía fumar y se usaba transparencias, diapositivas y tizas de colores. Yo por lo menos las utilizaba con frecuencia. El primer laboratorio europeo de química física fue creado por Wilhelm Ostwald en 1906 en Leipzig. 70 años después, Ciudad Real tenía su laboratorio de química física. Para equiparle, utilicé el presupuesto de 500.000 pesetas de la época con las que compré material de vidrio, un espectroni, un refractómetro de AVE, el viscosímetro de Ostwald, baños termostáticos, etc. Los estudiantes, después de realizar el turno de práctica, se entregaban una memoria con los resultados que se valoraba para la nota final de la asignatura. Para las gráficas se utilizaba papel milimetrado y para trazar curvas
las plantillas de curvas, lejos de los métodos gráficos de hoy en día. Durante los veranos, algunos alumnos del tercer curso obtenían una beca para trabajar en la empresa en Petrol de Puerto Llano, donde completaban la formación recibida en las aulas. A la vez, se comenzaba a establecer ese vínculo que debe existir entre la universidad y la empresa. En esta colaboración, tuve parte activa los años que estuve de jefe de estudios. También había tiempo para la diversión. Recuerdo con cierta nostalgia los partidos de fútbol que jugábamos los profesores contra los alumnos, aunque no puedo precisar ahora el resultado. Aunque me acuerdo que un partido ganamos por 1-0 y marqué yo el gol en el último minuto del partido. El efecto del Colegio Universitario de Ciudad Real en la sociedad ciudadarraleña se puede entender con la analogía de la interpretación de la gravedad clásica que proporciona la teoría de la relatividad general de Einstein. La gravedad es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de una masa, en nuestro caso la Tierra. Así, cualquier objeto que entre en la proximidad de la masa quedaría ligado a ella. Todos, directores, jefes de estudio, profesores, alumnos y personal de administración y servicios, la sociedad misma, quedarían ligadas en el espacio-tiempo creado curvo creado por el Colegio Universitario de Ciudad Real, que no es otro que el espíritu universitario. Una manifestación más de esa ligadura es el entusiasmo con el que nos hemos reunido profesores y alumnos de la primera hora en torno a la mesa durante muchísimos años cuando se aproximaba la festividad de San Alberto, nuestro patrono. El entusiasmo quizá estaba alimentado por ser los primeros viajeros de ese espacio-tiempo curvo tan atractivo. Acabo este discurso con estos versos simples escritos ad hoc para la ocasión. Todo comienzo es difícil, dice un refrán alemán, pero no lo recordaba cuando me acerqué al final. Un recordatorio final para todos los compañeros, especialmente para los fallecidos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradeceros la invitación de que compartamos este acto con las primeras promociones con vosotros. Para nosotros es un placer y un honor estar en estos momentos. Voy a intentar no ponerme más emocionado de lo que estoy. Autoridades, colegas, compañeros, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Son palabras de Gabriel García Márquez. Y creo que la muerte histórica también muere con el olvido. Por eso estamos aquí, para proclamar lo que la química, en mayúsculas, ha hecho por Ciudad Real y por nosotros. Igual que, entre otros muchos, el descubrimiento del cloro en 1774 o de los fangos activados en 1914 supusieron grandes avances para el mundo de las aguas potables y las residuales, sin ellos muchos de nosotros no estaríamos aquí para celebrar este acontecimiento, la puesta en marcha del Colegio Universitario de Ciudad Real supuso un gran avance para nuestra tierra y tuvimos el honor de nacer como universitarios a la química para todo el resto de nuestra vida. La universidad representa un campo de progreso y también lo está siendo para Ciudad Real, progreso para la sociedad, para la persona y para la economía. Ciudad Real supo acoger la sede del Colegio Universitario, germen que fue uno de los centros de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desafortunadamente, no todos los vieron así, y el falso progresismo dejó escapar este tren de la universidad para siempre en otros lugares. Afortunadamente, años después no dejaron escapar el siguiente tren, este mucho más rápido. Como diría nuestro admirado Don Quijote en su capítulo 58, tú dices bien, Sancho, pero has de advertir que no todos los tiempos son unos, ni corren la misma suerte. Hace ya bastante más de 50 años, la Caja Rural Provincial, en diciembre de 1969, se comprometió a financiar íntegramente el Colegio Universitario. Creóse el 1 de febrero de 1973 el patronato del Colegio Universitario, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. El colegio se aprobó, como muy bien ha dicho nuestro querido primer decano, el viernes 17 de agosto de 1973 en Consejo de Ministros. Y a finales de ese mismo año nos confirmaron, por fin, el comienzo de curso y que este tendría lugar en nuestro deseado Colegio Universitario de Ciudad Real. Todo hubiera ido bien
y nos tendríamos que haber reunido el pasado año de 2023, pero gracias a la merced, o mejor a la torpeza, de una fugaz idea de la más alta autoridad de educación entonces, químico por cierto, de cuyo nombre no quiero acordarme, comenzamos las clases en enero de 1974, y gracias. Pero el curso académico comenzó en 1973. Al menos así figura en mi hoja de expediente. Fue el primero de nuestra estancia en el Colegio Universitario de Ciudad Real, adscrito a la Universidad Complutense. Nuevos profesores y alumnos ilusionados, nuevas instalaciones, laboratorios a estrenar, nada que ver con las vetustas aulas y muebles que se deshacían entre cacharros rotos, como nos ocurriría en la facultad en Madrid. Y para finalizar, no quiero olvidarme, ni mucho menos, de aquellos que nos han dejado y nos esperan, ojalá por mucho tiempo, en ese paraíso de ecuaciones diferenciales, probetas y mezclas crómicas. Jesús Menchén, Juan José Rico, Nieves, José Luis Chaparro, Manolo Olmedo, Ángel Beteta, Juan Jesús Navas, Miguel Ángel Canda, Fernando Flores, el profesor Juan Fuertes, Efraín, Alfredo Pérez, Jesús Talavera y todos aquellos que mi torpeza haya podido dejar de mencionar. Y aquí lo dejo. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme, hace ya más de 100 años vivían estudiantes vestidos de bata blanca y ajada por bandera. Apuntes en papel de filtro y sueños por cumplir. Ojalá nos veamos dentro de otros 50 años. Y permitirme un apunte particular. Gracias a la química que me ha dado parte de mi vida y gracias a la química de mi mujer que ha estado conmigo para disfrutarla. Estamos en la vida para disfrutarla y ser felices, os recuerdo. Muchas gracias. Thank you.
La Real Academia de la Lengua define metamorfosis como la transformación de algo en otra cosa. En el año 1982 se constituye la Universidad de Castilla-La Mancha y en su proyecto se fragua la transformación del antiguo colegio universitario en lo que sería la nueva Facultad de Ciencias Químicas. Se nombra como decano comisario al profesor Enrique Díez, actual catedrático de Química Orgánica en nuestra facultad. En este periodo se empieza a fichar a los que serían los catedráticos de nuestros departamentos, nuestros queridos Ernesto Martínez, Antonio de Lucas, Antonio Otero, María Dolores Cabezudo y Juan José Bertas. Con su enorme esfuerzo se configuró un equipo humano excepcional que atrajo talento como el de nuestras compañeras Mairena Martín, actual catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina, y Carmen Guibertó, profesora de Química Analítica y actual coordinadora del grado en Química. Además de muchísimos otros, que no vamos a nombrar porque seguro que nos dejaríamos a alguien con muchísima relevancia. Demos un fuerte aplauso a Enrique, a Mairena y a Carmen, que nos hablarán un poquito más sobre esta etapa. Buenos días. Hemos visto que habéis disfrutado con las fotos, así que, decano, pásanos un PowerPoint, por favor. El 2 de diciembre del 82 llegué al colegio universitario, a mi primera clase, que Andrés y Prado recordarán, que está por aquí. Y el 13 de abril del 88 pasé a formar parte del equipo rectoral, el primer equipo rectoral de Luis Arroyo. Entre esas fechas pasará mi intervención, esto que se ha definido como metamorfosis o la transición. La transición, como todas las transiciones, tuvo muchos actores y altas dosis de generosidad. La transición se inicia por el compromiso y empuje del primer gobierno de José Bono, con José María Barreda como consejero de Educación y Cultura, que había sido profesor del Colegio Universitario en su sección de Geografía e Historia. Su empeño en dotar a nuestra región de universidad desencadena en 1985 una sucesión de hechos e implicación de personas que intentaré recordar. Establecido no sin dificultad el inicio de la andadura de la UCLM en el curso 85-86, fue necesario definir el proceso de traspaso del personal de la Diputación de Ciudad Real, de quien dependía económicamente el colegio universitario, a la universidad. Se eligió una comisión de profesores del colegio universitario, compuesta por Federico Arbós, que era el profesor de árabe, por Isidro Sánchez, que seguro muchos conocéis, profesor de Historia Contemporánea, y yo mismo como presidente de esa comisión. Con el objeto de acordar con la Diputación que presidía Javier Martín del Burgo, que nos acompaña, las indemnizaciones que correspondían a quienes, por distintas razones, fundamentalmente de incompatibilidades, no iban a continuar en la universidad. Tengo que decir que, aunque era mi primera negociación, fue fácil. Y fue fácil gracias a la apertura de miras y a la complicidad y a los recursos económicos también que exhibía Javier y la Diputación de Ciudad Real. En ese momento la complicidad era de muchas instituciones, del ayuntamiento en ese momento y que ha continuado. En aquel momento el alcalde Lorenzo Selas, que también nos acompaña. Pero vamos ya al verano de 1985. Estaba yo tranquilamente con mi mujer en mi casa en Madrid y me llamó Isidro Ramos, que era el presidente de la comisión gestora, y me dijo literalmente: para meterte en un lío, Enrique, era encargarme el decanato de la nueva Facultad de Ciencias Químicas. No os voy a ocultar que tuve que consultar el diccionario para comprobar que había una acepción distinta a la del más viejo del lugar. Tenía yo entonces 30 años. También recoge el diccionario eso que llamamos, empezamos a llamar, se ha indicado decano comisario, con la función de dirigir la incipiente facultad. Quiero decir también en este momento que he sospechado que esa propuesta de nombramiento, en esa propuesta influyó de algún modo Alfredo Pérez Rubalcaba. En ese momento era director general de universidades, era antiguo profesor del colegio universitario, como se ha recordado, y fue profesor mío en la Complutense. Hubo que organizar un equipo de canal y afortunadamente estaba allí Pepe Flores,
con quien había competido unos meses antes en una elección de jefe de estudios y que perdí estrepitosamente. Afortunadamente, Pepe tuvo la generosidad de aceptar ser secretario de la facultad para mi tranquilidad y como garantía de buen hacer. Decidí nombrar a Ana Cubero, vicedecana de investigación. Ana había llegado 2 años antes a Ciudad Real directamente desde Nueva York y sin duda era quien tenía una visión más clara de la necesidad del desarrollo investigador de las nacientes facultades y universidades. A Ana la recordamos siempre con cariño. Sabéis que falleció muy, muy pronto. Hace unas semanas, nuestro actual rector, Julián Garre, nos pedía que contáramos cómo imaginábamos el futuro. Y puedo decir que no era imaginable. No era imaginable lo que hoy tenemos. Pero es que, además, ni teníamos tiempo para imaginarlo. La dinámica de lo urgente imperaba en esos primeros meses. En ese momento de transición aprendimos a la carrera de reglamentos, de estructuras, de competencias, de gestión, de todas esas actividades que uno no sabe que existen hasta que no asumes una responsabilidad. Nos incorporamos a un consejo de gobierno pequeñito, comisión gestora y los directores y decanos de los centros, y a comisiones como de investigación o presupuestos. Empezaban las primeras batallas fuera de la facultad. Al tiempo teníamos algunas urgencias dentro. No teníamos profesor de matemáticas. Cristóbal tuvo que seguir en su escuela de ingenieros técnicos agrícolas y recorrimos a nuestro primer profesor asociado, Paco Ruiz, que está por ahí, que era químico de formación y director del incipiente centro de cálculo de la universidad. Nos resolvió el problema de las matemáticas. Comenzamos el curso siguiente sin profesor de química analítica. Hubo una convocatoria y quedó desierta. Isidro Ramos hizo una gestión que resolvió el problema transitoriamente. Afortunadamente, el curso siguiente una nueva convocatoria tuvo éxito y se incorporó José Antonio Murillo. En septiembre del 87, la ley de entonces, la LRU, requería tener el título de doctor para continuar en el sistema universitario y aquello implicó algunos movimientos. Fue el momento de la incorporación a la facultad de Anselmo Acosta y el paso a la Escuela de Magisterio de Efraín Redondo, que ya se ha recordado. También llegó en esos días Blanca Manzano, a quien recuerdo que le dije, nada más llegar, eres la responsable, Blanca, de la química inorgánica de Castilla-La Mancha. Bueno, ha salido mal, ¿verdad? Al tiempo empezamos a trabajar en una propuesta de plan de estudios, nos manejábamos con lo de la Complutense. Era momento también de iniciar reivindicaciones y apuestas de futuro. Hay un artículo de prensa que creo que estaba en esa presentación, donde apuntamos la necesidad de nuevas instalaciones y una difusa aproximación a nuevas especialidades. Dos rápidos detalles al hilo de esto. Hice con Ana Cubero una visita a la Junta de Construcciones del Ministerio de Educación para sondear la posibilidad de un nuevo edificio. Salimos tan depres que nos colamos en el despacho de Rubalcaba en la calle Alcalá 30 para pedir auxilio. Creo que tuvo algún efecto. La otra breve historia es que pedí una cita a don Eduardo Primo Llufera, que era catedrático de la Politécnica de Valencia, la autoridad del momento en tema de alimentos, para pedir su orientación en la definición de un plan de estudios en química agroalimentaria. Me recibió con gran amabilidad y sorprendido de la juventud de un decano. Fue una entrevista muy útil. Después encontramos, con intervención de Joaquín Plumet, a Lola Cabezudo, pero eso ya es otro momento que no me corresponde. Muy interesante fue también en ese tiempo una comida con un catedrático que estaba en Bilbao y de quien Isidro Ramos me dijo que podía estar interesado en venir a Ciudad Real. Así que quedé a comer con Ernesto Martínez y acertamos otra vez. Eran tiempos acelerados y el desarrollo natural de la universidad generó estatutos y se abrió un proceso electoral en el conjunto de la UCLM. En el decanato fui candidato único y tuve un alto respaldo. Me impliqué en la candidatura a rector de Luis Arroyo, como he dicho, lo que se tradujo en mi incorporación a su equipo rectoral. Recuerdo de esos días una conversación con Ana Cubero en la que rápidamente identificamos quién era, a nuestro juicio, la persona adecuada para ser el siguiente decano.
y acertamos también. La metamorfosis estaba concluyendo. Gracias. Buenos días. ¿Qué tiempos aquellos? Aquellos tiempos en los que podíamos empezar a cursar una titulación en nuestra ciudad. Eso nos permitió trabajar en esa titulación a muchos que de otra forma no nos podíamos ir fuera. Aquellos tiempos en los que llegábamos a ITA, ahora agrónomos, y entrábamos en un aula que estaba así porque todos íbamos a clase, un aula en la que todos fumaban, como bien ha dicho Muciente, y teníamos que entrar así porque apenas llegábamos a ver muchas veces la pizarra. Esos tiempos en los de las prácticas de bioquímica con Cristina, perdón, las prácticas de química con Cristina, que teníamos que saber la tabla periódica de arriba, abajo, de derecha, izquierda, y esos exámenes de química de formulación, que había tantas fórmulas que algunas veces dudábamos de que hubiera tantos elementos en el sistema periódico. O esa primera clase de Cristóbal, que lo digo porque me lo ha permitido, esa primera clase de Cristóbal de matemáticas en la que nos dijo, cual película de fama, ustedes han venido aquí a trabajar duro y a sufrir. Y nos puso el primer problema de la carrera, que aún sé, no dudo, la solución de ese problema, que muchos pensamos, pero ¿dónde nos hemos metido? Y esa primera, cuando nos hicieron la primera novatada, que lo prepararon muy bien, porque nos llevaron al laboratorio a hacernos unas pruebas que supuestamente eran pruebas de alergia. Nos pintaron una mano con ácido pítico, amarillito él, otra mano con permanganato, moradito él, y no nos podíamos lavar en una semana. Aún así, al día siguiente todavía íbamos algunos con las manos pintadas. O esa marcha analítica, porque entonces ya existía marcha analítica, que salíamos por las calles de Ciudad Real y nos llevaron al Parque Gasset a jurar bandera, eso sí, currada, con probetas, pipetas, fórmulas. Las clases que teníamos de física, las clases que teníamos de geología, que a mí no me gustaba porque yo era bioquímica. Total, fueron momentos muy bonitos. Y llegó el momento en que nos teníamos que ir, porque solamente podíamos cursar 3 años, y nos teníamos que ir a Madrid. Y nos fuimos a Madrid muchos pensando que no estaríamos al nivel, que llegaríamos que allí con los compañeros de la Complutense, pues estábamos al nivel, íbamos muy bien preparados, mejor incluso que algunos de nuestros compañeros de allí. Y cursábamos esos 5 años de titulación. Y en mi caso, por necesidades familiares, era la mayor de 5 hermanos, tuve que volver a Ciudad Real. Y en ese momento ya supe que se estaba hablando de la facultad, que había una facultad, que había una universidad. Y un día, así, improvisado, porque había oído que había venido una profesora a nuestra facultad, Ana Cubero, que ya se ha comentado de ella. Y yo me fui porque quería hacer mi tesis. Y llegué y entré en ese colegio universitario y me llevó a lo que supuestamente era el laboratorio. Yo iba entusiasmada, ostras, iba a hacer una tesis en un laboratorio maravilloso. ¡Oh, sorpresa! Nada. No había absolutamente nada en ese laboratorio. Solo las pollatas. Estaba totalmente vacío. Y ella me dijo, esto es lo que hay. ¿Te atreves? Y vaya si nos atrevimos. Y ese primer laboratorio en el que estábamos todos, bueno, luego dos laboratorios que estábamos todos, que compartíamos laboratorio, un único espectrofotómetro para todos y una cubeta que cada vez que la necesitábamos, la hacíamos por turno, nunca estaba. O ese único ordenador que utilizábamos para preparar las prácticas, los guiones de prácticas, o para empezar a leer, a escribir nuestras tesis, que hacíamos por turnos, y un cheatwriter, porque eso del Windows todavía y eso del Word no existía. Y ahí estábamos todos juntos. Empezamos apenas 5, creo que fuimos, los primeros ayudantes de la facultad. Prado, Beatriz, Andrés, Juan, Poblete y yo. Luego vinieron más. Y éramos como una familia. Repartíamos asignaturas, repartíamos prácticas. A mí me tocó, ¿cuál creen que me podría tocar para hacer prácticas? Geología. Y ahí me tuve una bioquímica, me tuve que
empollar, permítame la expresión, para preparar las prácticas de geología. Y me tocaron también las de inorgánica. Y ahí iba yo con mi práctica de aluminotermia a romper los crisoles en la terraza de la facultad para que no se quemaran los estudiantes. Y no teníamos apenas dinero para nada. Empezamos a hacer un recorrido para buscar, a pedir ayuda en la Diputación, en el Ayuntamiento, los bancos, que necesitamos dinero para investigar. ¿Para investigar qué? Y vino en 1988, entró el primer proyecto del Plan Nacional y pudimos comprar nuestra primera centrífuga, una ultra que luego tuvimos que dejar en el sótano del edificio porque pesaba tanto que era imposible mantenerlo en la segunda planta donde estábamos. Y ahí estaba yo, que subía y bajaba cada tres veces, cada tres por dos las plantas con mis muestras para centrifugar. Y aquellos momentos en los que nos apagaban, nos desconectaban la luz los fines de semana y llegábamos el lunes y las muestras habían estropeado y teníamos que volver a empezar. Bueno, fueron momentos realmente que me siento muy, muy orgullosa y privilegiada de esos momentos. Termino porque no quiero extenderme por el tiempo, pero he de agradecer, dar las gracias a los que estuvieron, y ya no están, pues como Ana, como Juanjo, como Manolo Palencia, a los que están, los que estáis y a los que estarán. Y si me permiten, acabaré con una frase de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hicimos camino, ojalá los que vengan sigan haciendo ese camino para poder tener otros 50 años de una facultad como la que tenemos ahora. Muchas gracias. Felices 50 químicas. Gracias. Bueno, pues seguimos caminando en esta aventura que nos ha tocado describir. Y yo tengo que decir que he tenido el privilegio de estar 35 años de los 50 que hoy se celebran. No hagamos cuentas de los años, pero en fin. Yo llegué cuando Enrique justamente era decano y estaba a punto de darle paso a José Antonio Murillo, responsable también de que yo esté hoy aquí. Aunque la facultad ya estaba creada, la universidad estaba creada, quería hacer un pequeño apunte de lo que todavía no la sociedad en general no era consciente. Y lo digo porque una pequeña anécdota que cuando vine de Badajoz y me bajé de ese tren que tardaba tantas horas y cogí un taxi, le pregunté al taxista que me llevara a la Facultad de Química. Me dijo, aquí no hay de eso, aquí no hay Facultad de Química. Yo la verdad me quedé un poquito extrañada, digo, ¿cómo me voy a confundir? Y ya un poco orgullosa, digo, ¿cómo que no hay? Si yo vengo a trabajar a esta facultad. Después de varias explicaciones, pues ya llegamos a la conclusión de que era el colegio universitario. Yo siempre luego, cada vez que cogía o tenía que decir dónde trabajaba, decía, trabajo en la Facultad de Química, donde estaba el antiguo colegio universitario. Un poco contribuir al conocimiento o a que se supiera que ya éramos universidad y que ya teníamos facultad. En esta época que me ha tocado un poco describir, desde el 88 hasta que yo me encontré aquí con el laboratorio que ha descrito antes Mairena, con algunas incorporaciones más, Ana Sánchez, creo que había José Ramón, y con un grupo reducido de profesores que estaban, que puedo ver aquí, y que ya habían venido, pues muchos de ellos ya como doctores, estancias postdoctorales y responsables de asignaturas de química inorgánica, química orgánica, que estaba Enrique, o sea, ahí había, pero también vinimos algunos que nos íbamos a formar aquí, que éramos ayudantes y que íbamos a contribuir en alguna manera al realizar esas tareas docentes, sobre todo preparando prácticas y que recuerdo perfectamente, claro, como no había prácticas del segundo ciclo, tuvimos que empezar a poner a punto los laboratorios para realizar dichas prácticas. Ese número de profesores pequeño que había al principio empezó a crecer rápidamente, porque de manera casi exponencial, me atrevería a decir, porque ya en 2, 3, 4 años ya éramos capaces de… había bastantes proyectos de investigación, había capacidad para dirigir buenas tesis doctorales, en fin, que
fue muy interesante esa época, sobre todo porque yo creo que el haber venido de distintas universidades pudo enriquecernos mucho porque teníamos distintos puntos de vista, habíamos sido educados con distintos procedimientos y creo que eso nos ayudó bastante. De esta etapa que digo, pues ya se encargarán de hablar los compañeros que me van a seguir. También es de decir que ahora mismo todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí de esa época y que llegamos, hemos sido formadores, bueno, primero, han alcanzado cargos en esta universidad, han estado al cargo de la facultad, del rectorado, como vicerrectores, incluso rector, y hemos sido, en cierta manera, formadores de personas que ahora están al cargo también de puestos relevantes en esta universidad y que son investigadores relevantes de esta universidad. Vosotros sabéis a quién me refiero. Bueno, tengo que decir, como anécdota y por no meterme tampoco en muchos datos, que durante la época donde yo caí en ese centro, en ese colegio, antiguo colegio universitario, era un reflejo de la sociedad que teníamos entonces. Quiero recordar que teníamos un solo teléfono para recibir llamadas y un teléfono para poder realizar llamadas. Llamadas que una vez eran cobradas por Antonio Muñoz Somoza a final de mes, que no pasaba por el despacho para echar cuentas. Y también lo de la máquina de escribir que ha contado Mairena, en donde yo personalmente estuve haciendo los esquemas de la marcha analítica del carbonato, que me costó un poquito porque eran en folios pequeños y luego los tenía que pegar. Y ese arranque con el MS-2 del único ordenador que compartíamos. Por último, hay un detalle que yo creo que también nos ha hecho ser como somos. Sé que Enrique quería también comentar esta parte. Y es que compartíamos edificios, como ya se ha comentado anteriormente, con lo que era la Facultad de Letras. Esa convivencia fue, personalmente, yo creo que para muchos de nosotros, muy enriquecedora. Hicimos muy grandes amigos. Celebrábamos fiestas de carnaval, la famosa fiesta de carnaval del universitario, que tuvieron que ser canceladas por algún incidente, que ahora no viene al caso. Y la verdad que fue una convivencia entrañable. Hicimos grandes amigos a pesar de las quejas que tenían con los olores de los laboratorios, que muchas veces venían un poquito enfadados. De hecho, la marcha analítica del sulfídrico la cambiamos por la del carbonato, que olía un poquito menos. Bueno, todos los que comenzamos esa época, yo creo que nos sentimos orgullosos de haber contribuido de alguna manera, de haber sido los primeros núcleos alrededor de los que se han formado estos cristales que ahora conforman la facultad. Preparar esta pequeña intervención y los días previos para mí ha sido como ver pasar tu vida en una película, pero os aseguro que no he visto la luz al final del túnel, ¿eh? Muchas gracias a todos. La valía de nuestro personal hizo que muchos de ellos fueran reclutados por Luis Arroyo para impulsar el crecimiento de nuestra universidad. De hecho, nuestro compañero Ernesto Martínez le sucedió como rector. Esto ha sido una constante en nuestra facultad, en la que otros muchos de nuestros compañeros y compañeras han servido también para el bien común de la Universidad de Castilla-La Mancha. En este momento tomó las riendas un joven profesor como decano, José Antonio Murillo, actual catedrático de Química Analítica. También egresaron nuestros primeros licenciados, representados por Ana Contento, profesora de Química Analítica y responsable de nuestro programa de mentorización. También defendieron su tesis los primeros doctores, representados hoy por Andrés Moreno, catedrático de Química Orgánica. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días a todos, señor rector, autoridades, compañeros y compañeras. Yo me incorporé ya a la Universidad de Castilla-La Mancha, no habiendo sido profesor del colegio universitario. Nos tocó una
época de un trabajo y una actividad frenética. Quiero dejar constancia de que fue un trabajo colectivo entre todo el equipo de Canal. Se ha citado ya a la desgraciadamente desaparecida la doctora Ana Cubero, el anterior decano, el profesor Enrique Díez y Mairena ya han citado a la doctora Ana Cubero. La doctora Ana Cubero, también Enrique ha dicho, que fue vicedecana de investigación. Ahora eso suena un poco extraño. ¿Por qué? Porque obviamente son los departamentos los encargados. Cuando yo cogí el decanato en 1988 no existían departamentos. Tuvimos un reto importantísimo y decir que en aquellos entonces el equipo de Canal estaba formado por personas que oscilaba nuestra edad entre los 28 y los 30 años. No teníamos, por nuestra edad, experiencia en la gestión, pero sí teníamos un bagaje docente e investigador que, como ha recalcado la doctora Gibertó, fue muy enriquecedor, ya que cada uno de nosotros procedíamos de una universidad e incluso procedíamos de estancias en el extranjero. Citar, como no, a la otra vicedecana, la doctora Blanca Manzano Manrique, y en la primera época de secretario el profesor Flores, Flores, y posteriormente el doctor Manolo Ro. Creo que ha salido por ahí una fotografía de nuestro equipo de Canal. A nosotros nos llegó el reto de terminar el primer plan de estudio. Hasta entonces solo había habido tres cursos del Colegio Universitario. Durante nuestro mandato, que no mío solo, pues tuvimos que poner en marcha el primer plan de estudio de química de esta universidad. El esfuerzo fue grande. ¿Por qué? Porque fue el primer plan de estudio que se regía por los antiguos créditos LRU. Recuerden, la LRU entró en vigor en el año 86 y en el año 87, por un real decreto, se establece los planes de estudio establecidos en crédito. Otro punto muy, muy importante del plan de estudio que se creó es que fue el único plan de estudio de química de España que tuvo una asignatura optativa de didáctica de la química, ya que nuestros egresados en gran cantidad luego se dedicaban a la enseñanza. También conseguimos, con ayuda del vicerrector de profesorado, el profesor Enrique Díez, que el Ministerio aceptara dentro de la sección, dentro de la especialidad de química fundamental, una opción agroalimentaria que luego dio lugar a la tecnología alimento. En esa época también, obviamente, al crearse la licenciatura entera, se incorporaron 7 nuevos catedráticos, entre ellos el profesor Martínez Ataz, anterior magnífico rector, magnífico, y también la doctora Cabezudo Ibáñez como profesora asociada, siendo esta en aquellos entonces profesora de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas. Ella fue quien puso los cimientos para la docencia y la investigación de tecnología de alimentos. Lógicamente, el aumento de profesorado, que se multiplicó más de 3 veces,
fue acorde con el aumento del personal de administración y servicio, que también es imprescindible para el desarrollo de la labor universitaria. Ha comentado, no sé si Mamen o Mairena, que había un solo teléfono y que las llamadas las teníamos que pagar nosotros. Bueno, pues se multiplicó por infinito el número de telefonistas porque no había ninguna, la atendían los auxiliares de servicio y también el número de personal de administración y servicio se multiplicó por más de 3. En cuanto a las actividades culturales, como todos sabemos, no solo de química viven las personas, y también se apostó por actividades culturales muy importantes. Ya han visto ustedes, creo, el equipo de fútbol de la Facultad de Química, donde en aquellos entonces no estábamos 11 varones y hubo que fichar a 3 oriundos de la Facultad de Letras. La otra actividad importante cultural fue la creación de clases, de un ciclo de fotografía y el concurso de fotografía que todavía sigue vigente. Y también se creó un aula de cine donde se proyectaban películas llamadas clásicas. ¿Qué decir del edificio? Todo crecía. Bueno, pues en nuestro mandato se dejó construido el edificio ahora San Alberto Magno de la Facultad de Química, que fue el primer edificio de nueva planta de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. En cuanto al alumnado, bueno, agradecer sobre todo a los padres de nuestros alumnos de las primeras promociones la confianza, eso sí, con cierto recelo, de que dejaran la formación universitaria de sus hijos en nuestras manos. Creo que todos estamos orgullosos de esa primera y segunda promoción que salieron, así como las de todas las que han seguido saliendo. Por ejemplo, en aquellos entonces nosotros retuvimos el potencial humano y el talento. De hecho, todos los profesores de áreas de química o ingeniería química y de tecnología de alimentos de esta facultad se han formado entre nosotros. El secretario no, porque es de económica y no pudo estudiar aquí, pero creo que algo también habrá aprendido de nosotros. Bueno, en fin, como tengo poco tiempo y creo que ya me he pasado, pues simplemente para terminar, decirle que, como también ha salido ahí, en 5 años nosotros pasamos de una facultad, de una universidad que no existía, a ser la primera facultad de química de España en 1991. Gracias a la implicación de todos los sectores de la facultad, profesores, personal de administración y servicio y, cómo no, de aquellos maravillosos primeros alumnos. Señor rector, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un honor para mí y un privilegio representar hoy la primera promoción de químicos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. De alguna forma, y con mucho orgullo, represento alumnos pioneros que ayudaron a dar forma a la historia de la universidad y a la historia de la facultad, abriendo el paso a futuras generaciones de químicos.
Nuestro viaje académico comenzó allá por 1985, hace ya, bueno, ya sabéis, hace casi 40 años, que parece que se dice pronto. En el curso 1985-86 nos matriculamos unos 60 alumnos con muchos sueños, muchas ganas de aprender y crecer siguiendo el camino de la química. Para muchos de nosotros esto representaba lo que era la única oportunidad que nos brindaron nuestras familias para adentrarnos dentro del camino de la ciencia. Bueno, ya se han dicho muchas cosas, pero yo voy a dar una visión como alumna, como yo tenía en aquella época. Entonces, bueno, hay cosas que, por supuesto, se han dado muchísimos más detalles por parte de mis compañeros, pero bueno, ya os digo que represento a los alumnos pioneros, a los alumnos de la primera promoción. Recuerdo por aquellos entonces que todas nuestras necesidades académicas estaban centralizadas en un único edificio, nuestro querido universitario. Allí teníamos nuestras clases, nuestras aulas, nuestra biblioteca, lo teníamos todo, incluso la cafetería, la UGAT, nada que ver, por supuesto, con lo que tenemos actualmente. Hoy en día, bueno, pues, yo recuerdo que solamente existía un único laboratorio de docencia de todas las áreas y además un laboratorio de investigación que compartían todas las áreas, y allí nuestros profesores pues ponían a punto líneas de investigación que hoy están perfectamente consolidadas y gozan de un gran prestigio. Nuestras aulas, bueno, las aulas eran nuestro lugar de aprendizaje. Gracias a nuestros profesores, por supuesto, pues nos enseñaban, no solamente nos enseñaban los fundamentos de la química, sino que también nos ayudaron a pensar de forma crítica y a discutir, bueno, pues nuevas ideas. Yo resalto aquí, recuerdo, el gran interés que teníamos todos, tanto mis compañeros como yo, por la asistencia continua a todas las clases de todas las asignaturas. O sea, no faltábamos a ninguna clase a no ser que hubiese un motivo justificado. Eso demostraba el gran compromiso que teníamos por alcanzar nuestros objetivos académicos y por ejercer nuestra profesión. Tuvimos la suerte de tener unos profesores excepcionales. Gracias a su formación y a su dedicación, bueno, su formación y su dedicación tuvieron muchísimo que ver en nuestra formación. Muchos de ellos, pues, ellos nos enseñaban y además también nos inspiraron con su pasión a la investigación y al aprendizaje continuo. Muchos de ellos, yo recuerdo que eran jóvenes académicos con tesis recién leídas y o en fase de desarrollo, lo cual demostraba su conocimiento y su experiencia renovada en todos sus campos. Muchos de ellos todavía siguen vinculados a nuestra facultad, pero claro, ya como prestigiosos catedráticos y profesores titulares. Y bueno, puedo decir que tienen el mismo entusiasmo, muchos de ellos tienen el mismo entusiasmo por ejercer su labor como en sus comienzos profesionales. Donde a nosotros realmente se nos despertó nuestra pasión por la química fue, o por lo menos a mí, fue en las prácticas de laboratorio. Recuerdo con mucho cariño las largas tardes que pasábamos en el laboratorio haciendo nuestras prácticas, para mí la química analítica, sabéis que ejerzo como profesora de química analítica, pues haciendo las marchas analíticas. Cómo trabajábamos en grupo y cómo para resolver todos los problemas y salvar obstáculos, y en definitiva para aprobar nuestras asignaturas, porque así veíamos un poco más cerca a qué camino tan largo que teníamos por delante. Tuvimos, por supuesto, toda nuestra vida académica, pues no fueron estudios, clases, prácticas, también fue el momento de crear amistades, crear recuerdos y además vivir experiencias nuevas. Y esto en realidad lo que hacía era que cimentara la amistad y el compañerismo entre todos nosotros de la primera promoción. Y por supuesto también, bueno, pues también asistíamos a fiestas y también, a que no sabéis dónde la celebrábamos, pues en nuestro universitario, también allí celebrábamos las fiestas, eran
era nuestro, nuestro campus. Entonces, bueno, pues a pesar de que el camino fue largo y nada fácil, gracias al esfuerzo y a la dedicación, pues conseguimos llegar hasta el final, obteniendo nuestra licenciatura 5 años después, en 1995, 25 alumnos que, de los que nos matriculamos, que tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, que fue nuestro viaje de fin de carrera, que fuimos por Portugal y, Galicia, y además fue a gastos pagados. Yo recuerdo que no pagamos nada porque fue cortesía de la Universidad de Castilla-La Mancha y yo creo que también colaboró la Junta, pero yo la verdad es que en aquellas épocas no sabía bien quién. Entonces, bueno, pues recuerdo que fue a gastos pagados y bueno, fue una experiencia inolvidable porque no celebrábamos solamente el éxito académico, sino que también esto nos permitió, pues, yo qué sé, cimentar mucho más nuestra amistad entre todos nosotros. Aunque luego después cada uno de nosotros seguimos por un camino profesional diferente, pero todas las experiencias que vivimos, el vínculo que creamos y todas estas experiencias vividas, pues hace que todavía tengamos amistad, mucha amistad entre muchos de nosotros. Y especialmente voy a resaltar la amistad que nos une a aquellos que decidimos continuar en el camino de, o sea, unidos a la Universidad de Castilla-La Mancha y ejercer como profesores e investigadores, la mayoría de nosotros en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. A nosotros, además de unirnos todas estas experiencias universitarias, pues además nos unió un poco vivir la evolución de los estudios universitarios y un poco pues, todos los cambios que han existido en la universidad. Entonces, pues, en definitiva, pues esto ha supuesto también afianzar mucho más nuestra inquebrantable amistad entre todos. Los voy a nombrar porque ellos también pertenecen, profesores de nuestra facultad, que pertenecen también a la primera promoción de químicos. Yolanda Díaz de Mera, Alfonso Aranda, Alberto Notario, Rafael Galán y María Jesús Villaseñor. Todos ellos, bueno, pues también formamos parte de la primera promoción. Y bueno, pues con esto finalizo mi pequeña intervención. Yo no puedo aportar muchos más datos en este sentido, pero bueno, he hecho mi pequeña aportación como alumna de la primera promoción de la Facultad de Química. Y no quiero acabar sin destacar el profundo orgullo que siento por haber tenido el prestigio de haberme formado en esta prestigiosa universidad y facultad, tanto académicamente como profesionalmente. Entonces, pues estoy súper orgullosa y bueno, pues lo quiero verbalizar. Pues, y bueno, pues simplemente pues felicitar, feliz aniversario a nuestra querida universidad y facultad y por otros 50 años más llenos de éxito, excelencia e innovación. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Deciros que la razón por la que estoy aquí, aunque ya lo he comentado, es por ser el primer doctor de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, de la UCLM, y comentaros que no lo fui de toda la universidad por tan solo un día, porque se nos adelantaron en otra. O sea que, vamos, en realidad lo hicimos rápido. Bueno, desarrollé la tesis entre 1987 y 1990 y, bueno, quiero mencionaros así pinceladas de cómo estábamos y, bueno, deciros que al principio solo existía un laboratorio de investigación que ya acaba de comentar Ana, donde estábamos doctorandos y doctorandas de las diferentes áreas. 4 éramos de química orgánica, 2 de química física, 2 de bioquímica y 1 de física. Curiosamente, aunque como siempre, más chicas que chicos. Con el tiempo fueron incorporándose más estudiantes de doctorado,
a este laboratorio común, hasta que en 1992 nos trasladamos al edificio de la nueva facultad. Ahora es el que se denomina, bueno, se llama San Alberto Mar. ¿Imagináis todos los doctorandos en un mismo laboratorio? Porque al principio éramos 9, pero luego éramos muchos más. Entonces, todos en el mismo laboratorio, que encima no era así muy grande, estaba en el universitario. Pues, afortunadamente, todos éramos buena gente, puedo decir, y además de buena gente, pues en buena sintonía. Y eso hizo que, bueno, que realmente esos años fuesen muy entrañables e inolvidables. Y desde luego algún matrimonio salió de allí. O sea que... Por otro lado, las limitaciones de reactivos y equipamiento eran significativas. El desarrollo de la tesis doctoral era complicado. De hecho, había que centrarse en lo que solo era posible realizar. No podíamos intentar hacer mucho más porque no había posibilidades. No obstante, los trabajos que publicamos eran, en su mayoría, como decimos ahora, del Q1. O sea, que no andábamos mal. En mi tesis doctoral abordamos la síntesis selectiva de compuestos con hidrógenos ácidos. Aquí se trataba de obtener buenos resultados en cuanto a rendimiento y a selectividad. O sea, y conseguimos al menos eso. Luego, después que yo, pues otros compañeros de orgánica hicimos cosas parecidas, parecidas, eran diferentes, pero que conseguimos resultados muy parecidos. Como os he comentado antes, las limitaciones de equipos eran más que notables. Eso es una realidad. Y sobre todo en química orgánica, que es mi área, la RMN es imprescindible Y al comenzar en el año 1987, empezamos, los espectros de resonancia había que hacerlos en la Complutense. Vamos, Enrique nos los hacía allí en la Complutense y Antonio yo creo que también después. O sea que los espectros había que hacer en la Complutense, pero afortunadamente, no fue mucho tiempo después, se consiguió un primer equipo de RMN de tan solo 80 MHz. Para los que no sepáis, 80 es muy poco. Entonces, si ya tienes a partir de 200, ya la cosa está un poco... Bueno, pues 80 MHz. Nos permitió, este 80 MHz nos permitió, sin movernos de Ciudad Real, conocer si la reacción que habíamos hecho se había producido y si estaba puro el compuesto. Y eso era un logro ya para nosotros, no os podéis imaginar. Bueno, no solo teníamos el hándicap del desarrollo de la parte experimental, sino que también teníamos el problema de las búsquedas bibliográficas, que eso sí era tedioso. Porque, ¿qué había que hacer? Pues había que buscar en el Chemical Abstract, que ya la gente ni se acuerda de él, en el Chemical Abstract, después escribir a los autores de la publicación que estábamos interesados, utilizando una tarjeta que parecía una tarjeta postal, donde se lo pedías y te lo podían contestar o no. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que al final teníamos que ir generalmente a Madrid. ¿A dónde? Pues al Consejo, a lo que es ahora el CINDOC, y también a la Facultad de Químicas de la Complutense, que era donde todos nosotros habíamos estudiado la licenciatura. Y una cosa curiosa, era que conseguíamos los artículos, ¿vale? Pero previo pago de nuestro bolsillo de las fotocopias. O sea, que no es como ahora que quedamos ahí y nos sale todo. La universidad paga. O sea, no es... Pese a todas las barreras y obstáculos propios de la universidad, de una universidad que comienza, como era la nuestra, sinceramente me siento orgulloso de lo conseguido y evidentemente muy agradecido a la ayuda de todos mis compañeros. Eso fue realmente una piña, lo que éramos de todas las áreas, ya os he dicho, y de los directores y de nuestros directores de tesis. Por último, en
en diciembre de 1990 tuve la suerte, porque ya tocaba, defender la tesis, ¿vale? Fue en diciembre, ya a finales de año, y 15 días después, en enero del 91, pues comencé a realizar una estancia postdoctoral. Esa estancia postdoctoral fueron casi 2 años en la Universidad de Oxford, de Reino Unido, y cambié, afortunadamente, el equipo de resonancia del 80 MHz de nuestra universidad por 2 equipos de 500 MHz de la Universidad de Oxford. Vamos, un cambio excelente. Afortunadamente, esta estancia la realicé mayoritariamente en compañía de mi mujer y me permitió también entablar amistades con muchos compañeros de otras universidades españolas y extranjeras, y que aún, afortunadamente, conservo. Y nada más, daros las gracias por escucharme. Y si tenéis alguna curiosidad, pues durante la comida, pues hablamos. ¿Vale? Hasta luego. Nuestra facultad estaba en pleno crecimiento. Ya teníamos nuestras orientaciones en química fundamental y química agroalimentaria.
La de Ingeniería Química vendría unos años después. Fue el periodo en el que nuestro decano, tristemente fallecido, Juan José Berzas, continuó con la expansión de nuestro centro. Esta tarea fue continuada por otros dos decanos, Antonio Antiñolo, catedrático de Química Inorgánica, ya jubilado, y por Ángel Ríos, catedrático de Química Analítica. Con ellos afrontamos el cambio de modelo universitario al Espacio Europeo de Educación Superior y consolidamos dos nuevas titulaciones, la Ciencia y Tecnología de Alimentos y la Ingeniería Química. Para comentarnos cómo fueron sus inicios, contamos con nuestra vicerrectora de profesorado, Ana Briones, catedrática de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Juan Francisco Rodríguez, catedrático de Ingeniería Química y actual director de este departamento. Un fuerte aplauso. Buenos días a todos, autoridades, compañeros, alumnos y PAS. Siento mucho no estar presente en este acto tan significativo, pero como muchos de vosotros sabéis, estoy jubilado y junto a mi mujer estamos haciendo realidad un sueño compartido, dar la vuelta al mundo en un crucero. Actualmente nos encontramos cerca de Durban, en Sudáfrica, y esperamos llegar a España el día 28 de mayo. Os envío un caluroso y cariñoso saludo a todos los que estáis presentes en este acto, y mi reconocimiento a aquellos que han hecho posible el desarrollo de este nuestro centro, estudiantes, profesores, personal de administración, empresas colaboradoras y administraciones locales, regionales y nacionales. Un fuerte abrazo para todos y hasta pronto. Queridos todos, buenos días. Decano, equipo decanal, qué buen 2 de mayo habéis organizado. Para deciros estas palabras, imagino que, al igual que mis compañeros de micrófono, he tenido que viajar al pasado y desempolvar sensaciones acaecidas tiempo atrás, y os aseguro que bastante tiempo atrás. El viaje ha sido interesante porque me ha permitido recordar a gente con la que conviví aquellos años. Y eso me ha llevado a pensar en compañeros que, estando en activo y siendo todavía muy jóvenes, como dice Juan Ramón Jiménez, emprendieron su viaje definitivo. Ana, Esther, Juanjo, Pedro, José Luis e Isidro, este último, aunque no era adscrito a la Facultad de Químicas, sí que era muy cercano a nuestra área de conocimiento, tecnología de alimentos. Y me parece oportuno desde este atril darles el protagonismo que hoy se merecen y reconocer su trabajo y esfuerzo por esta facultad y por la UCLM. Hoy no vengo a contarles la importancia que la ciencia y tecnología de alimentos tiene en la sociedad. Eso ya lo hice cuando se me permitió darle la lección inaugural en el curso académico 2016-2017. Hoy, y como el decano nos ha dejado cierta libertad de cátedra, les voy a hablar de mis sentimientos. Así que, como dicen en Cuba, déjenme que les haga un cuento. Érase finales de 1989. Era becaria en Valencia en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recibo una llamada de Lourdes Cabeza y me dice que había sido seleccionada para incorporarme con cierta urgencia a la entonces recién creada Universidad de Castilla-La Mancha. Ya os imagináis lo que ocurrió. En enero del 90 hice las maletas y, con cierta expectativa, con mi hija Julia me mudé a Ciudad Real. Empecé a impartir prácticas de una asignatura, microbiología de alimentos, que entonces pertenecía a la extinta química agroalimentaria. Fue así como me incorporé a esta facultad, conformada por aquel entonces por compañeros llegados de distintos puntos del país y de otros ciudadrealeños que, aunque habiendo estudiado fuera, se decidieron volver a su tierra. Formamos un buen equipo, Lourdes, Llanos, Amparo y yo, que, lideradas por la doctora Cabezudo, sembramos la semilla de lo que hoy es ciencia y tecnología de alimentos,
¿Quién nos iba a decir por aquel entonces a las niñas de alimentos, como se nos conocía, lo que iba a suceder? La facultad, como ya se ha mencionado, tenía sus escasas instalaciones en el edificio de lo que hoy es la Escuela de Informática. Compartíamos las mesas en un único despacho y una pollata en el laboratorio de bioquímica. Años de trabajo y dedicación. Nuestros días transcurrían pues, entre clases, adquisición de libros y revistas, compra y puesta a punto de equipos para montar sencillos laboratorios que se iban complicando con los años, visitas al despacho de Antonio Muñoz Somozas para saldar ingresos y gastos. Aún recuerdo la festiva inauguración de la sala de cata, esencial en nuestra licenciatura, y que con tanto esmero diseñaron Lola y Amparo. Iniciamos una línea de investigación en el vino. Llegaron los primeros escarceos con la industria de alimentos. Se fueron incorporando becarios, algunos de los cuales son profesores de este centro y están sentados entre nosotros. Otros ocupan puestos directivos en empresas o bien en la administración. Con el ímpetu de los profesores nobeles, se diversificaron las líneas de trabajo y con el esfuerzo y el tesón que nos ha caracterizado, nos permitieron abordar con éxito la licenciatura reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1994. La licenciatura se inició ya con el edificio nuevo que hoy conocemos como San Alberto Magno. Yo no vivía el traslado porque me encontraba haciendo una estancia en el Instituto Agrario de San Miquel y Aladige. Estaba comparando las bondades de las levaduras nuestras de las manchegas con las del Trentino italiano. No voy a decir quién ganó. A mi vuelta me encontré con un amplio despacho, con su mesa, su estantería y su perchero. Y además un estupendo laboratorio donde se sucedían los equipos de cromatografía y de otros análisis. Si comparamos aquella época con la etapa del crecimiento microbiano, estábamos en una auténtica fase exponencial. Durante los 16 años de vigencia de la licenciatura, antes de que llegara el grado, se sucedieron proyectos, patentes, contratos, tesis y estancias en centros nacionales y otros internacionales. Pero no os tenéis que dejar confundir con estos cantos de sirena. No todo fue amor y paz. También hubo algunas sombras y algún rifirrafe que otro, por créditos, por espacios, por equipos, pero nunca llegamos a la oscuridad total, porque como académicos que somos, supimos discutir, debatir y sobre todo aprender. Más del 50% de mi vida, y eso pensándolo es mucho, ha estado ligada a esta ciudad, a esta facultad y por ende a esta universidad. A ellas les debo todo lo que soy. Me han permitido dedicarme a lo que más me gusta, la docencia combinada con tareas de investigación, pero sobre todo me han brindado la oportunidad de formar y enseñar a jóvenes. Y me doy por bien pagada, y estoy segura que el resto de mis compañeros así lo comparten, si a nuestros estudiantes y doctorandos les hemos inculcado las ganas de ser buenos profesionales y, sobre todo, de ser mejores personas. Es cierto que he sido afortunada por pertenecer a una facultad bien consolidada, integrada por PDI, PAS o PTGAS, con gusto por las tareas bien hechas. Somos profesionales competitivos que no hemos escatimado, y siempre hemos estado dispuestas a dar un paso más. Por eso, querido decano, no temas, que este barco no va a escorar así como así. Me voy a despedir con gratitud hacia mis compañeros, hacia la facultad y hacia la UCLM. Pero si generalizo, me despido con un gracias a la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque estoy segura de que el universo le va a parecer muy improbable que os pueda acompañar en el 75 aniversario. Un beso grande y que disfrutemos del día. Buenos días. La verdad es que acongoja estar aquí viendo a los que fueron tus maestros y profesores durante la carrera.
Si me dicen hace 40 años que hoy va a estar aquí, digamos, dirigiéndome a los que habéis sido mis maestros, evidentemente no me lo hubiera creído, no hubiera dado crédito a esto. Gracias, de verdad. Y traía una pregunta retórica que creo que me la ha resuelto Murillo por el camino, el profesor Murillo. Y es que si os suena de algo, si os dice algo el número 377. Pablo, ¿te suena de algo el 377? Bueno, pues 377 fue la ocurrencia del número ingente de créditos con los que salió el primer título de ingeniero químico en la UCLM. 377. Y la pregunta retórica quedó resuelta porque veníamos de los otros créditos y estos tenían en la cabeza todavía que eran de los otros. Porque si llegamos a hacer las cuentas con los números de hoy, verdaderamente no sé si no hubiéramos salido corriendo. Sacar la calculadora a 60, dividiendo por 60, que son los créditos que hacen nuestros estudiantes cada año, salen 6 cursos y medio, salen créditos para 6 cursos y medio, que nuestros estudiantes cursaban en 5. Si lo queréis ver de otra manera, si echamos más o menos las cuentas con lo que hacemos ahora, con los 240 del grado, con los 90 del máster, que no son 90, pues algunos son de prácticas, tenemos las otras prácticas extracurriculares, en fin, nos sale para un título de grado y 2 de máster, 5 años. Vale. Bueno, pero esto no es lo peor. Lo peor es que la plantilla era de 4 que vinieron de Madrid, doctores, recién doctores, y un recién doctor, que era el que os habla, del año 93, y gracias, otro en ciernes, andaba por allí, y 4 brillantes fichajes manchegos, uno de ellos está tocando el piano ahora, que estaban empezando su doctorado por aquella época. Bueno, y volvamos a la calculadora. Me fui a ver cuáles eran los títulos, los créditos que dábamos en aquella época, solo los de ingeniería química en ese título. 195. Si dividís por el número de profesores que os he mencionado, salíamos a 32,5 por cabeza. El doble del esfuerzo docente que hoy tenemos por término medio los profesores del área. Y todo ello sin referencias, sin preparar de años anteriores o de otros, y con todo un océano de conocimiento por explorar y por descubrir. Si tenéis en cuenta que la mayoría de nosotros, incluido Pablo, que venía de la industria, estoy hablando de Pablo Cañizares, que venía de la industria, no teníamos ni experiencia docente ni profesional, aquello fue una auténtica locura. Y aún así, iniciamos esa singladura. Claro, así nos pasó. En el año 93, en el que arrancó el título, comenzaron aproximadamente 60 estudiantes con la ilusión de alcanzar un continente desconocido en, obviamente, en 5 cursos, en 5 años, eran lo mejorcito de cada casa. Y el resultado fue que solamente 13 de esos 60 lo consiguieron. Cumplimos ahora, este año, el 25 aniversario de la graduación de esos 13 titanes. Y el otro día, comiendo con alguno de ellos, conveníamos que por la mitad de algunas cosas de las que hicimos con ellos, hoy nos hubieran abierto expediente y quizá algunos estaríamos fuera de la función pública. Bueno, yo mismo, porque también en estos actos hay que hablar de uno mismo, agarrados al asiento, daba como un experto toda clase de asignaturas en el año 97-88. Llegué a dar el mismo año Química Industrial 1, Química Industrial 2, Operaciones Básicas de Flujo de Fluidos, Operaciones Básicas de Transmisión de Calor, Documentación y Comunicación en Ingeniería Química, Laboratorio de Ingeniería Química 2 y en el doctorado toma ya Evaluación de Riesgos y Análisis de Consecuencias en la Industria Química. 36 créditos. Ahora la tesis, escribe artículos y de vez en cuando recibe una visita de alumnos o al rector, que hoy no ha venido Luis, con su padre el día 27 de diciembre en Navidades. Bien, nada, fácil. Eso aquello era el si lo sé no vengo, que aquí no tengo que explicar porque lo sabéis todos mis alumnos, sí. Bueno, nos dejamos por el camino de la graduación en 5 años alumnos que hoy hubieran entrado en medicina. Claro, mantuvimos a esos alumnos porque no había medicina, si no, no se hubieran dejado. Claro, lo mejor es que cuando hablas con ellos,
no nos critican. Bueno, un poco sí, pero desde el cariño. Pero no nos odian, ni los que acabaron en 5 ni los que lo hicieron en 10. Son conscientes de que nos habíamos dejado lo mejor de nosotros mismos por el camino. Y que el esfuerzo ingente que realizaron en la mayoría de los casos había tenido su recompensa. Hoy, gracias a ese esfuerzo, todos, cuando hablo con ellos, han conseguido una vida profesional plena en la que se han realizado como personas y profesionales. Si tuviera que evaluar el resultado muy sencillamente, mirándolo con esta perspectiva de los 25 años de la graduación de la primera promoción, os diría, utilizando términos taurinos, que no nos han devuelto ni un solo toro a los corrales en estos 25 años. Y más aún, las empresas que confían en nuestros egresados vienen una y otra vez a contratar preferentemente a nuestros chicos. Claro, ahora toca reconocer cuáles fueron los ingredientes misteriosos que hicieron comestible este plato que a primera vista parecía infumable. Uno de los ingredientes misteriosos fue el elenco de profesores asociados que reclutamos de los diferentes ámbitos de la producción química y del medio ambiente. Y permitirme que no mencione personas porque hay una larga lista. Ellos pusieron cordura y sentido práctico al aluvión de contenidos teóricos que pretendimos inyectar en vena a esa generación de sufridores. Y el otro ingrediente misterioso fue incorporar, tras el embarque inicial, ese de los que veníamos de Madrid, a los de aquí. A los que, a esos cuatro valientes y a los que siguieron, que se formaron en la UCLM desde el principio y que decidieron enrolarse en un viaje rumbo a los desconocidos con una serie de inconscientes. Gracias a ellos fue posible cruzar este proceloso mar de la ingeniería química. Y, a pesar de los que vinimos a esa puesta en marcha, pero gracias a los que decidisteis acompañarnos en ese primer alistamiento, fue posible hacer grande un título del que hoy creo que podemos sentirnos orgullosos. Bueno, voy rematando. Gracias a los primeros, gracias a los intermedios y gracias a los recientes profesores del título de ingeniero químico, porque vuestro talento ha disimulado nuestras carencias. Gracias a todos los padres y a todos los alumnos que en estos 25 años habéis confiado en nosotros para formaros como cadetes en ingeniería química, cuando lo fácil hubiera sido buscar otro puerto con más tradición para vuestras asignaturas. Y ya, visto con ese fumato, con esa pátina que produce el tiempo en los retratos, tengo que decir que 25 años no han sido nada, y menos aún los 377 créditos. Gracias. Bien. Buenos días, rector de la universidad, antiguos rectores de la universidad, autoridades, compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar aquí con motivo de este 50 aniversario de química, pero también, en definitiva, como germen de lo que es la facultad hoy en día. Yo, con el permiso de los maestros de ceremonia, sin que ello implique alargar realmente el tiempo de mi presentación, no solamente me voy a referir a, como decía aquel, no solamente voy a hablar de mi libro. En mi libro, en este caso, es la orientación hacia Europa, de la facultad, hacia el espacio europeo en educación superior, y también el cambio de denominación que durante este periodo, desde 2009 a 2021, que fue el periodo donde he sido decano de esta facultad, pues tuvo lugar, ¿verdad? Me pareció que era necesario, por realmente lo que significaba todo este periodo de 12 años, incluso extendiéndolo algo más a lo que compartí también con el decano anterior, Antonio Antiñolo, que ha dedicado también unas palabras desde la distancia, pues creo que era obligado hacer un preámbulo necesario inicialmente, hablar después de mi libro y finalmente de unas reflexiones también. Bueno, en este repaso sobre la historia de los 50 años de química, en primer lugar lo que quiero
indicar o hacer referencia es a un hilo conductor realmente que ha sido testigo de todos estos años, por lo menos desde principio de siglo, digamos, desde el año 2000, que ha sido la revista Molécula. ¿Por qué? Porque es una revista que se ha ido publicando y ha recogido pues, las historias, los acontecimientos, las opiniones y algunos artículos cortos de lo que es nuestra docencia, nuestra investigación. Esta revista Molécula ha tenido tres épocas y han sido épocas todas, vamos a decirlo así, antonianas. Han estado al frente siempre editores que son antonios de nuestro centro, ¿verdad? Empezando en primer lugar por el decano anterior a mí, Antonio Antiñolo, que inicia la época 1, que se denomina de la revista Molécula, en que en abril del año 2000 lanza el número 0, un poco para decir que se iba a, con la coordinación del decanato, pues a hacer estas publicaciones más o menos periódicas sobre estos acontecimientos o historias o noticias del propio centro. En mayo de ese año 2000 aparece el primer número y después coge las riendas en la segunda época. También nos acompaña Antonio Mucientes con una serie de mejoras también en la edición de esta revista y aparece el primer número de esta segunda época en el año 2004. La tercera época aparece en el año 2010, tomando como editor al profesor Antonio de la Hoz, al que yo creo que hay que felicitar por su excelente, digamos, trabajo al frente de esta revista junto con un equipo editorial, que realmente supuso un cambio muy sustancial en lo que es el contenido de esta revista y yo diría de la propia calidad. Justo el primer número que aparece en septiembre del 2010 de esa revista, en la tercera época, estuvo dedicado monográficamente a otro hito importante que también quiero resaltar como noticia de la facultad, que es estuvo dedicado a la ciencia joven. En el 2010, la cuarta edición de las jornadas Ciencia Joven, que justamente habían tenido lugar. Y en este caso fue una primera época en la cual la ciencia joven, en la cual los estudiantes de doctorado fundamentalmente comentaban los resultados de sus investigaciones, daban a conocer qué es lo que hacían, difusión, etcétera. Se invitaba también a algunos conferenciantes externos. El formato era todos los viernes, pues desde los meses de abril, mayo y junio, se dedicaban los viernes por la mañana a esta actividad. Realmente, después, en el año 2013, podríamos hablar de una segunda época donde ya no es jornada Ciencia Joven, sino Simposium Ciencia Joven. Importante cambio porque aquí se le encargaba, también bajo la coordinación, el soporte y la ayuda del decanato, a los jóvenes a que organizaran por ellos mismos un congresillo de científico, de manera que supieran cómo se organizan estas cosas, la propaganda que hay que lanzar, cómo inscribir a la gente, pues completando las distintas sesiones, etcétera. Y pasa de un formato de 2 días exclusivamente a 3 días, porque se vio que realmente pues, había mucho más contenido y así existe también en la actualidad. Aquí yo quiero agradecer públicamente, y en ocasiones también lo hemos hecho, al actual rector de la universidad, que nos acompañara, siempre siendo entonces realmente vicerrector de política científica. Siempre nos ha acompañado, dando también pues, una brillantez y un impulso importante a este simposio. Conectando un poco con este tipo de actividades o esta serie de actividades, también quiero destacar nuestra festividad San Alberto Magno, la Semana de San Alberto Magno, que como sabéis pues, se dedica a distintas actividades, concursos de distinta naturaleza,
reuniones, mesas redondas, entrega de premios también, etcétera, pero hay, digamos, también un hecho importante que es la celebración de los simposios regionales educacionales, donde la intención de CESIEMPRE ha sido incorporar también a profesores de educación secundaria, participar con ellos en estas jornadas, compartir experiencias y sacar conclusiones. Y no solamente, también extendimos a esa conexión con la educación secundaria lo que ha sido la Olimpiada Científico-Técnica, que es, pues en definitiva, que equipos formados por tres estudiantes de bachillerato de los distintos institutos participasen durante toda una mañana en la realización de tres prácticas de laboratorio, supervisadas, evaluadas por profesores del centro, y al final, en la comida que casi siempre teníamos ese día de confraternidad con profesores de secundaria, pues entregaran los premios por parte de la facultad a los ganadores. Esto realmente lo habíamos copiado de un compromiso que se nos lanzó para organizar dos fases nacionales de la Olimpiada Científica EUSO, es decir, las fases nacionales de una Olimpiada Internacional que tenía pues, el mismo planteamiento, solamente que en este caso eran prácticas química, biología y física, y nosotros evidentemente lo habíamos adaptado a nuestras enseñanzas. Prácticas de química, ingeniería química, física y alimentos, ¿no? Pero el planteamiento, y de hecho lo copiamos de estas Olimpiadas, es hecho. La organizamos durante los años 2014 y 2015 con un éxito y un reconocimiento importante por parte de la Organización Nacional. Y, bueno, pues la verdad es que nos sirvió de ejemplo para hacer incorporar cosas nuevas también en nuestras actividades como centro. También durante estos años fue sede la facultad nuestra de los campus científicos de verano, en las ediciones 2014, 2015 y 2016. Y anteriormente, en el año 2011, pues celebramos los diferentes actos como consecuencia del Año Internacional de la Química. Bueno, dicho esto, que me parecía que era importante resaltar esta serie de aspectos, ahora paso a lo que me tocaba. En primer lugar, algo bastante breve, pero bueno, que, para decirlo, pero que realmente implicó un esfuerzo considerable y discusiones importantes, que fue la transformación del centro en la Facultad de Ciencias Químicas a pasar a denominarse Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Bueno, fue todo un proceso para que nos sintiésemos todos más representados, no vacío de tiranteces, de opiniones muy diversas, y al final se llegó a la mejor solución posible que entendíamos. Y así pues fue aprobado por Junta de Facultad, por la universidad que entonces estaba presidida por el rector Miguel Ángel Collado, y el 20 de marzo del 2012 aparece ya en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha pues el cambio de denominación correspondiente. Y así nos seguimos llamando hoy por hoy, mientras que no haya otros cambios. El segundo tema era todo lo que se refiere a ir hacia Europa, navegando hacia Europa, hacia el espacio europeo en educación superior. Bueno, fue un trabajo ímprobo, realmente, adaptar esos planes que ya han comentado los que me han precedido, sobre todo de 5 años pasarlos a 4, con las tiranteces propias de querer mantener todo lo que se tenía actual anteriormente en 4 años, que era imposible, ¿verdad? Y también la lucha por los créditos de entre áreas de conocimiento, que realmente pues, supuso también un desgaste importante. Pero al final pues, se generan, respondiendo a ese Real Decreto 1393 del año 2007, pues, los grados en primer lugar, que empiezan a implantarse en el curso 2010-2011, basados en esos créditos nuevos, ¿verdad?
competencias, resultados de aprendizaje, que eso no estábamos tan habituados a esta terminología y a responder a estas cosas, a evaluar competencias, lo cual también siempre era difícil, el empeñarnos desde las distintas áreas en que apareciesen todas las competencias posibles, lo cual luego nos complicaba la vida, porque había que contemplarlas, trabajarlas, evaluarlas, ¿verdad? Bueno, pero al final luego también se verificaron aquellos grados de forma satisfactoria, se hicieron procesos de seguimiento de dichos grados, se modificaron en algunas ocasiones y se consiguió también después la acreditación y la renovación de la acreditación de todos ellos de forma muy satisfactoria. Yo, durante este periodo, inmersos en lo que es también todos estos sistemas, donde se impulsa también la aparición y la existencia de un sistema de gestión interno de calidad, creo que desde el centro hicimos un esfuerzo importante y creo que fuimos pioneros en la propia universidad, porque junto con el profesor Ángel Díaz y yo mismo nos encargamos de elaborar un manual de sistema de gestión de calidad basado en el Verifica que existía en aquella época, que había que cumplir por Real Decreto, y también unos manuales de procedimientos genéricos, de manera que cada título, especialmente cada grado, los pudiera adaptar a su situación concreta. Esto apareció, como todos sabéis, pues han seguido funcionando. Así nos hemos venido también acreditando en estas evaluaciones que hemos tenido posteriormente y yo creo que han demostrado bastante bien su validez. También, fijaros, fuimos capaces de fijar un compromiso como centro, pues definiendo la propia política de calidad de la Facultad de Ciencias Químicas. Este panfletillo que yo tengo aquí, lo podéis ver, está colgado justamente a la entrada del edificio San Alberto Magno, y es un compromiso realmente que se adopta desde la dirección en, bueno, pues desarrollar de forma adecuada pues a los estudiantes, a su formación, a los colectivos de PDI, de PAS y también la responsabilidad del propio decanato en proporcionar medios, recursos y aplicar esos sistemas de calidad. Por tanto, yo creo que también un aspecto importante a destacar. Posteriormente, en este mismo ámbito, continuando con lo que ha sido la verificación y después acreditaciones de grados, másteres y programas de doctorado, yo creo que hay que resaltar también unos logros importantes que conseguimos en el año 2020, que fue la obtención de sellos internacionales de calidad, en concreto el EUREIS, para ingeniería, el grado de Ingeniería Química y el máster universitario en Ingeniería Química y también el Eurolabel para el grado en Química. Creo que son hitos importantes que hay que resaltar, fruto del esfuerzo, del trabajo de todo el colectivo que estamos en el centro y de la ayuda que hemos tenido también desde la universidad en los primeros momentos de la generación de esos nuevos grados por el antiguo rector Ernesto Martínez Ataz y también por bueno, pues todos los equipos también desde la dirección de la universidad que nos han ayudado realmente de forma muy significativa. Y, como no, también durante este periodo que realmente fue muy intenso y de un trabajo, digamos, realmente duro y complicado en ocasiones, pero que llegó a buen término al final, agradecer a aquellos que me han acompañado a mí también como vicedecanos o secretarias académicas en este proceso o en estos años, digamos, donde han tenido lugar todos estos procesos de convergencia hacia el espacio europeo en educación superior. La secretaria académica que me ha acompañado durante los 12 años del decanato, la profesora Pilar Martín Porrero. En aquel momento, como sabéis, la estructura de la facultad estaba más bien centralizada en enseñanzas, tipos de enseñanza. Entonces, el vicedecano, por ejemplo, de Ingeniería Química, el actual decano de la facultad, el profesor Manuel Rodrigo,
que luego fue sustituido por el profesor Ignacio Gracia. Para las enseñanzas de química comenzó inicialmente como vicedecano Ángel Díaz, después fue sustituido por Mabel López Solera y finalmente por Agustín Lara. Y finalmente la parte de alimentos, Marisol Pérez, y sustituida después por Giuseppe Fregapani. Mi mayor agradecimiento a todos ellos por realmente el esfuerzo tan importante que se hizo en ese momento de coordinación de muchas comisiones y realmente sin olvidar pues, otros aspectos que también teníamos que abordar desde la propia dirección. Y ahora ya finalmente las reflexiones con las que quiero concluir. La primera es que hemos vivido pues, 50 años, en definitiva, sea de una forma como química o como facultad, con muchos logros y también algunos fracasos, como no, y dificultades que ha habido que superar. Pero indudablemente hemos sido uno de los pilares fundamentales para el nacimiento de esta Universidad de Castilla-La Mancha. Con el crecimiento, la expansión lógica también de la propia Universidad de Castilla-La Mancha, hemos sufrido una lógica, vamos a llamarlo así, dilución en el seno de esa universidad como centro, pero manteniendo indudables valores que aportamos a nuestra universidad. Pero indudablemente también no podemos caer en la autocomplacencia, es decir, no debemos olvidar nuestros compromisos, nuestras obligaciones desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de investigación, de innovación, de transferencia de resultados y también la buena gestión, digamos, a nivel de centro para conseguir esto que hoy tanto se habla desde los sistemas de gestión de calidad, la mejora continua, una mejora, digamos, inconformista, siempre intentando conseguir logros mayores, es decir, aportar nuevas estrategias y alcanzar nuevos horizontes, como creo que después el decano va a hablar de esos nuevos horizontes, ¿verdad? Para, en definitiva, con un símil, intentar pasar de una fotografía, digamos, en plan figurado, de lo que es actualmente nuestro centro, a una fotografía de futuro en la que consigamos mayores y mejores fortalezas. Entonces, yo para finalizar quiero, aunque aquí no tenemos copa, pero la podemos tener después en la comida, una buena copa de vino manchego, ¿verdad? Quiero finalizar mi presentación con un brindis justamente por esa transición hacia lo que queremos ser en el futuro y que sea un futuro mejor. Muchas gracias. Thank you.
Con esto nos situamos en el periodo actual, tomando las riendas como decano Manuel Rodrigo, catedrático de Ingeniería Química, con quien la Facultad está diseñando su plan estratégico para los próximos 50 años. Para tal propósito, la Facultad cuenta con los mejores recursos humanos y técnicos, así como proyectos de gran impacto. Hemos seleccionado a tres de nuestras catedráticas, Esther Vázquez, Cristina Sáez y María Arévalo, que no solo se formaron aquí, sino que después de completar su formación en diferentes lugares del mundo, ahora lideran líneas de investigación punteras y son un referente a nivel internacional. Cuesta hablar. Y cuesta hablar porque dos tercios de mi vida han estado ligados a esta facultad. Con lo cual, pues, es un momento para mí importante. Me toca hacer una foto del presente y del futuro. Y la verdad que es difícil. Químicas no son solo varios edificios llenos de laboratorios en medio de un campus de la UCLM en Ciudad Real, construido sobre lo que era un secarral a finales de los 80. Químicas no es solo un centro de enseñanza con unos 1.000 estudiantes, varios sellos de excelencia, en el que miles de personas se han formado, total o parcialmente, y están dando un servicio a la sociedad desde la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Químicas no es solo un centro de investigación y de transferencia del que han derivado tres institutos de investigación, el ICTIMA, el IRICA y el ICA, que actualmente gestiona decenas de proyectos de investigación, por un montante de más de 10 millones de euros, y que fuimos los primeros en poner el nombre de Ciudad Real en el mapa de la ciencia. Años atrás, lo seguimos poniendo día a día, con casi 5.000 publicaciones en revistas científicas de prestigio. Y actualmente hacemos que Ciudad Real sea el hogar temporal de decenas de investigadores de todo el mundo, que vienen a hacer ciencia de excelencia. Químicas no es solo un centro que se preocupa por la formación integral de nuestros estudiantes, con programas de tutorización, mentorización, formación profesionalizante, orientación laboral, prácticas externas, intercambios internacionales, que hace que actualmente nuestros egresados sean muy valorados por las empresas. Químicas no es solo un centro que se precia de informar a nuestra sociedad sobre los avances en ciencia, en tecnología y en ingeniería, organizando y participando activamente con diferentes actuaciones en todos los sitios donde hay interés por aprender. No, Químicas no es solo eso. Químicas son las personas que actualmente y durante 50 años han dado todo lo mejor de sí para que hoy estemos orgullosos de nosotros mismos y que nuestra universidad y nuestra sociedad también lo esté de nosotros. No solo químicos, no solo tecnólogos de alimentos, no solo ingenieros químicos. En nuestra plantilla hay matemáticos, físicos, biólogos, ingenieros de distintas ramas y otras muchas más disciplinas. No solo hay catedráticos. Valoramos a todos los miembros de nuestra comunidad por igual. Somos las personas que hacemos realidad esto día a día. Este es nuestro presente, el de una comunidad de más de 200 personas que luchan día a día por hacer bien su trabajo, con un enorme esfuerzo en docencia para mejorar la capacitación de nuestros egresados, en investigación para ayudar al desarrollo del mundo y conseguir que sea más sostenible, y en transferencia para conseguir una sociedad mejor informada y que nuestras empresas consigan valor. Hemos sido, somos y seremos. 50 años de presencia y el esfuerzo de muchos de nuestros mayores, ya detallado en parte, pero en el que faltan por citar muchísimos nombres que estáis aquí y que os habéis dejado una parte muy importante de vuestras vidas en conseguir escribir nuestra historia. Como decano, me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los miembros de nuestro personal y también de nuestro estudiantado. El presente del centro es importante, pero creo que lo más apasionante es el futuro. Lo estamos trabajando con vehemencia, porque no queremos solo haber sido, sino también seguir siendo. Estamos en un momento de cambio en el que una parte muy importante de la plantilla está próxima a una merecida jubilación. Y esto supone un importante desafío para el que ya nos estamos preparando, planteando que queremos seguir en la excelencia y marcar camino para que no solo nosotros, sino nuestra universidad avance
y seamos ese revulsivo que necesita Castilla-La Mancha. Queremos seguir siendo una parte importante de la universidad y seguir contribuyendo a su excelencia. Mis compañeras, que van a continuación, de las que me siento extraordinariamente orgulloso, son parte del presente y marcan ese futuro. Instruidas no solo aquí, sino en diferentes lugares del mundo donde han acabado de formarse como lo que actualmente son. Líderes de grupos de investigación y referencias internacionales en sus disciplinas. Profesoras queridas y valoradas por sus alumnos. No hay mejor forma de ejemplificar hacia dónde vamos que con ellas como referencia. En un centro en el que, además, no el 50, sino el 60% de nuestra capacidad y talento es femenina. Aquí también lideramos el cambio. Concluyo. En la foto del presente y del futuro veo que químicas son las personas y su implicación y su compromiso diario y su orgullo de pertenencia a este centro, por un trabajo bien hecho en el pasado y un futuro en el que trabajaremos duramente desde el presente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Es para mí un honor estar aquí y quería darle las gracias al decano por darme la oportunidad de hablar ante todos vosotros. Cuando era pequeña, quería ser astronauta. Quizá era por lo que me contaba mi padre acerca del universo. Pronto descubrí que lo mío no era estar encerrada mucho tiempo en una nave espacial, pero permaneció en mí la belleza de la idea. Todo lo que había que saber para mandar a una persona a la Luna. No solo la física y la ingeniería con un buen desarrollo matemático permiten llegar a un punto determinado del espacio. Los materiales tienen que resistir. Pero también hay que pensar en los procesos bioquímicos del cuerpo humano, los cuales tienen que aguantar condiciones que no son favorables. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿cómo cicatriza una herida en ausencia de gravedad? La medicina, la química, la biología entran en acción. ¿Y cómo resiste una persona que se ha criado en sociedad largos tiempos, años, sin formar parte de esa sociedad? La sociología, la psicología, todas las ciencias importan y así es como se hacen las grandes cosas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque me han dicho que tengo que hablar del futuro y así es como yo lo veo. Como es imposible saber de todo, la solución es la colaboración. Trabajar en entornos multidisciplinares e interdisciplinares. La química como una ciencia central y madura en esta universidad. Que sea capaz de catalizar la colaboración entre todas las ciencias experimentales y también, ¿por qué no?, con las otras ciencias. Porque seguramente os podría hablar de los retos científicos que tenemos ahora mismo. Sostenibilidad, energía, captura de CO2, llegar a entender el cerebro. Mis compañeras, seguro que os van a hablar muy bien de todo ello. Pero me ha parecido más interesante dedicar mis 5 minutos al cómo afrontar los desafíos, ya que en este mundo cambiante, nuevos retos irán surgiendo a gran velocidad. Y para que veáis que todo esto no son solo palabras, y como ya tengo más edad también que mis compañeras, porque yo también nací en el 73, os voy a hablar un poquito del presente, lo que ya estamos haciendo en el IRICA, el Instituto de Investigación que tengo el privilegio y la responsabilidad de dirigir. Favorecemos la formación multidisciplinar de nuestros jóvenes, financiando proyectos de investigación codirigidos por investigadores de distintas áreas de conocimiento. Tenemos un servicio de instrumentación centralizado que recoge equipamiento costoso que da servicio a químicos, físicos, ingenieros, historiadores, y no estoy exagerando. Lo mismo analizamos restos arqueológicos que determinamos si la cubierta de un edificio tiene amianto o si el grafeno ha conseguido llegar al núcleo de una determinada célula. El IRICA lidera también un proyecto inter y multidisciplinar cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde matemáticos, físicos, químicos, ingenieros industriales, bioquímicos, tecnólogos de alimentos, veterinarios, todos trabajan juntos para desarrollar materiales avanzados con aplicaciones tan dispares como sensores, prótesis óseas, dispositivos de rehabilitación, reproducción asistida y hasta robótica blanda. Pero además, creemos que la ciencia no es solo de los científicos, sino que ahora, más que nunca, tiene que abrirse a la sociedad. No solo porque su desarrollo es el motor del progreso de la humanidad, sino porque la sociedad tiene que ser partícipe de lo que hacemos. Por ello, hemos decidido abrir también nuestras puertas a los niños,
porque hemos visto que ellos son los que mejor pueden contar a sus padres y abuelos lo que hacemos en nuestros laboratorios. Los que me conocéis sabéis que la investigación es mi pasión, pero la investigación tiene que verse también reflejada en la docencia. Así que querría dejaros una pequeña reflexión. ¿Seremos capaces en el futuro de generar grados que superen las fronteras de cada área? ¿Podremos diseñar asignaturas que vayan más allá de la división de créditos blindada hasta ahora? Creo que nuestros jóvenes tienen mucho que hacer y confío plenamente en que nos llevarán mucho más lejos. Gracias de nuevo y a disfrutar de este día. Buenos días. La ingeniería química y con ella la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real llegaron a mi vida en el año 1996. Desde ese momento hemos crecido juntas. En el 2001 me graduó la cuarta promoción de ingenieros químicos. 3 años más tarde me doctoro, realizando los ensayos, mis experimentos en el antiguo CICAT, ahora el Enrique Costa. Y a partir de ahí, una carrera que se inicia con incertidumbre, ya sabéis, estancias, proyectos, artículos, clases, acreditaciones, oposiciones, hasta el día de hoy, en el que me dirijo a vosotros como representante de la investigación de vanguardia que se hace en ingeniería química en este centro. Esto que así contado parece fácil, los que estáis aquí sabéis que no lo es. Fruto del trabajo, dedicación y sacrificio a nivel personal y familiar, pero también de un trabajo colectivo. Y con esto me quiero quedar, con el colectivo, con el grupo. En estos años, la ingeniería química de la UCLM se ha convertido en un referente. Podemos mirar los rankings y los reconocimientos externos a nuestra labor. Un grupo humano, digamos, joven, aunque este viaje musical y fotográfico nos haga sentir lo contrario hoy. Un grupo que ha sabido crecer, fortalecerse, afrontar las dificultades para consolidarse. Casi el 80% de los profesores de este centro somos catedráticos o catedráticas a día de hoy. Somos una de las ingenierías que más vocaciones femeninas despierta, y si no que se lo digan a nuestras alumnas, mayoría en el aula. Un gran grupo con unos indicadores de actividad investigadora que abruman, en captación de fondos a nivel europeo, nacional y regional, en convenios y actividades de transferencia con empresas, en colaboraciones internacionales, publicaciones científicas y actividades de divulgación. Sí, un orgullo, todo un orgullo, pero también una responsabilidad. Miramos al futuro con humildad, sin olvidar ese dicho de que lo que bien hecho, bien parece, y sin olvidar la cultura del esfuerzo que nos ha llevado hasta aquí. No voy a hablar de ningún proyecto en particular, hay muchos, pero solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la ingeniería química es clave para abordar los desafíos y retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Desarrollo de nuevos materiales y productos, desde combustibles hasta fármacos, fitosanitarios, nanomateriales o materiales inteligentes como el grafeno, entre ellos. Producción de hidrógeno azul, gris y, cómo no, desarrollo de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde y casi del color que nos diga. La descarbonización, mediante el desarrollo de tecnología y captura de almacenamiento de dióxido de carbono. La optimización y mejora de la eficiencia energética de procesos. Y la integración de prácticas de economía circular para reducir la huella de carbono y la huella hídrica. La remediación ambiental, regeneración y tratamiento de las aguas, recuperación de suelos industriales y suelos agrícolas. La reducción y recuperación de residuos y su valorización como fuentes de energía o para la obtención de productos de valor añadido. Y no nos olvidamos de la inteligencia artificial, que está transformando la forma en que se aborda la optimización, automatización y seguridad de procesos, entre otros aspectos. Aprovecharemos sus capacidades para impulsar la innovación. En síntesis, la ingeniería química es esencial en la producción, la innovación y la sostenibilidad en muchos sectores: industria química, petroquímica, farmacéutica, textil, biotecnología, energía, medio ambiente, materiales, salud, seguridad. Su enfoque en la innovación y la colaboración multidisciplinaria
es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos marcados. Todo ello, y con esto acabo, de la mano de la educación y la comunicación. Somos conscientes que la difusión y la divulgación científica y la formación y la educación en general son esenciales para superar la brecha entre la ciencia y la sociedad. Este es un reto continuo y desde aquí tendemos la mano, una vez más, a nuestras instituciones, a empresas, a compañeros de profesión, a nuestros doctorandos, estudiantes y egresados, para seguir trabajando en busca de oportunidades y para seguir transformando, como dice el lema de nuestro 50 aniversario, para seguir transformando esta ciudad y esta región. Seguiremos llevando el nombre de Ciudad Real, de la Facultad y de la Universidad de Castilla-La Mancha con orgullo a lo más alto y a los lugares más recónditos del mundo. Gracias. Hola a todos y a todas. Soy la última. Difícil tarea después de tantas intervenciones brillantes, llenas de experiencias y logros a lo largo de estos 50 años de vida. Voy a ser breve. 5 minutos más, por favor. Entiendo que en esta última parada mi labor es representar a un grupo impecable de compañeros y compañeras. Queridos compañeros docentes, investigadores y gestores de las titulaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología de alimentos. Cualquiera de vosotros podría estar aquí. Os agradezco vuestro apoyo, compañerismo, buena disposición y armonía. Es fácil trabajar así. Y aunque somos pocos, hacemos mucho y lo hacemos bien. A priori, cuando me invitaron a participar, podía parecer difícil elegir de qué hablar desde dentro de este universo. A veces jungla, a veces paraíso, la universidad. No voy a hacerlo de las líneas de investigación, aunque cito algunas, porque me apasionan. Estudio de la biodiversidad microbiana de ecosistemas relacionados con la industria de alimentos, desarrollo de nuevos productos de calidad, como la hidromiel, productos cárnicos mixtos con menor contenido en proteína animal, capacidad antimicrobiana de microorganismos y nuevos materiales, búsqueda y potencial uso de microorganismos probióticos y posbióticos, entre otras. Líneas que van cambiando siempre al servicio y la escucha de lo que la sociedad demanda. Pero no, no voy a hablar de ellas. Bajo el paraguas de nuestro encabezado, cimientos sólidos para otros 50 años más, rápidamente vinieron a mi mente y a mi alma dos ideas claras, importantes, que levantaban la mano y daban saltitos por encima de las demás. La primera es la importancia de la internacionalización, que supone un elemento de excelencia en nuestra universidad y especialmente en nuestro centro. La importancia de salir de tu laboratorio, de tu despacho, del aula, dispuesto a aprender todo lo que seas capaz en normalmente poco tiempo. Y esto es así en todas las etapas de la carrera universitaria, desde la estudiantil hasta la de cátedra. Desde aquel avión que cogí cuando me iba de Erasmus, sin querer girarme para no ver a mis padres al final del pasillo, porque hubiera echado a correr, hasta el último vuelo de hace apenas unos meses, con el que me dirigía a formar parte de un panel de expertos para la evaluación de proyectos internacionales de investigación. Entre medias, y siempre alentada por mis mentores, un buen número de estancias en centros de gran prestigio internacional. Es maravilloso y absolutamente necesario conocer otras dinámicas de trabajo y de vida y enfrentarte a los miedos para volver a casa con la mente llena de ideas, mucho más abierta y con esa sonrisa que ilumina y entusiasma y que refleja lo enriquecedora que ha sido la experiencia. Por cierto, qué importantes los mentores, no pude tener más suerte. Ana Briones Pérez y Juan Úbeda Iranzo. El segundo cimiento que considero fundamental es la formación y el apoyo que ofrecemos a nuestros alumnos, doctorandos y jóvenes profesores. Y no solo hablo de la formación académica e investigadora,
¿Quién pone en duda la importancia que esta tiene? Hablo más del lado humano, de la empatía, de la escucha, de atenderlos cuando nos necesitan. En ocasiones escuchamos a doctorandos decir: es que mi director, mi directora, no me hace caso, está tan ocupado. Y sí, es así, estamos muy ocupados y es difícil, porque además todo se diluye en el día a día, en las prisas, en las agendas, en las reuniones. Pero hay que parar, hay que mirarlos, sonreír y preguntarles: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ha ido el experimento? Hay que reírse con ellos y ser accesibles. Conseguir que se sientan parte de, porque lo son, y contagiarte con sus alegrías y sus frustraciones. Esos momentos, para ellos, son muy importantes y necesarios. Ellos son el futuro. Construyámoslo juntos. Consigamos que la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas mantenga la calidad que la caracteriza. Y hagámoslo con grandes pasos, logros importantes, pero cuidando también otros detalles que pueden parecer pequeños, porque, como decía Luis Pasteur, y acabo aquí, el papel de lo infinitamente pequeño resulta infinitamente grande. Muchas gracias a todos y feliz aniversario. Estamos llegando al final de este viaje y no queremos terminar este acto sin agradecer a las instituciones y empresas que nos han acompañado en esta aventura. Hacer un listado es prácticamente imposible. Toda la sociedad ha colaborado en el éxito de nuestra facultad y cientos de empresas día a día nos apoyan en nuestros programas formativos y en la investigación y transferencia. Los organismos públicos no solo nos han olvidado de nosotros, sino que nos tienen presentes en todas sus actuaciones. Por ello, hemos seleccionado una pequeña muestra como representación de ese agradecimiento a la sociedad, con la cual queremos concluir este acto. Llamamos en primer lugar a nuestro rector, Julián Garde, ya que desde sus comienzos la universidad se ha apoyado en el capital humano y los recursos materiales de la facultad para avanzar hacia la excelencia y nos ha apoyado muy por encima de lo que incluso sería razonable. Le entrega la placa, el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. No salimos en ninguna.
continuación, vamos a pasar a las cuatro administraciones públicas que en cada momento han puesto lo mejor de sí mismas para conseguir que Químicas esté donde esté hoy. Llamamos al subdelegado del Gobierno, David Broceño, en representación de la Administración General del Estado. Le entrega la placa el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. A continuación, llamamos al director general de Universidades e Innovación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas, por el apoyo incondicional que durante todos estos años hemos recibido del Gobierno regional. Entrega la placa la vicedecana de Estudiantes, Marian Herrero. Seguimos con la Administración Provincial, que tuvo una importancia fundamental en los inicios del Colegio Universitario, ya que dirigía al patronato que se encargaba de su gestión. Llamamos a Adrián Fernández, vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Le entrega la placa la vicedecana de Ordenación y Estrategia Académica, Yolanda Díaz de Mera. Seguimos con la Administración local, que nos ha apoyado durante todo este viaje y ha hecho que las marcas de Químicas y Ciudad Real vayan ligadas. ¿Quién mejor que nuestro alcalde, Francisco Cañizares, para recibir esta placa por estos 50 años? Le entrega la placa nuestro vicedecano de Transferencia, Sergio Gómez. A continuación, vamos a poner el foco en nuestro tejido empresarial. De entre los cientos de empresas, queremos destacar a dos. Es importante recordar que Químicas existe hoy en día porque había que proporcionar técnicos de alto nivel a Empetrol, Alcudia, Calatrava, Paular y Montoro. Todas estas empresas quedaron bajo el paraguas de lo que actualmente conocemos como Repsol. Y qué mejor que el director del complejo industrial Repsol Puerto Llano, Arsenio Salvador, el que 50 años después reciba la placa honorífica. Le entrega la placa el decano. Por último, dentro del conjunto de empresas, queremos destacar a un banco que confió en el proyecto universitario, a la Caja Rural Provincial de Ciudad Real, actualmente Global Caja, que financió la construcción del colegio universitario a finales de los años 70. Entrega la placa el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha a Mariano León, presidente de Global Caja. Thank you.
pues esto. Bueno, tiene el turno final de la palabra de este acto, como no podía ser de otra manera, nuestro querido rector, Julián Garde. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, decano, por darme la oportunidad de dedicar unos minutos a la conmemoración de algo tan importante. Comentaba antes María que era la última. El último soy yo. Entiéndeme. No. Sí, tiene una connotación contraria a la que has pensado. Si para ti era difícil intervenir, pues imagínate ahora para mí, ¿no? Porque, sinceramente, me gustaría, en primer lugar, felicitar a Luis Rodríguez, que su intervención en el acto ha sido magnífica y que demuestra todas las capacidades de los ingenieros químicos, algunas más difíciles de evidenciar. Enhorabuena. Y, por supuesto, mi más sincera enhorabuena a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra en este acto tan académico, pero a la vez tan emotivo y que en algún momento de las intervenciones pues me ha emocionado, por lo que significa. Gracias por la invitación y de verdad que enhorabuena a los que me habéis precedido por vuestras intervenciones. Mirad, mi intervención aquí se va a centrar fundamentalmente en lo que debe ser. Primero porque sí y después porque también, y ahora me vais a entender, que es agradecer. Agradecer a todas las personas e instituciones que habéis hecho posible que hoy estemos celebrando los 50 años de Químicas en Ciudad Real. Mi contribución a esto, buena o mala, es del 6% directa, ¿me entendéis? 3 años, 4 meses y 10 días de 50 años es el 6%. Por tanto, poco puedo aportar yo en ese sentido y, por tanto, quiero agradecer a todas las personas que, como vais a ver ahora, son responsables de esto. En primer lugar, a los rectores, al rector Arroyo, Martínez Ataz y Collado y a sus equipos por su contribución importantísima a lo que hoy conmemoramos aquí. A los decanos, a todos los decanos y a los equipos decanales, a todos los decanos que hasta la fecha todos habéis sido hombres, aunque el 62% de las personas que estudian son mujeres, no tiene ninguna connotación, de verdad, pero además con mucho talento, como se ha demostrado en estos años. Gracias, Manolo, especialmente, y a todos, pero especialmente a ti, por la oportunidad esta que me brindas, Un agradecimiento muy especial a todo el personal de la facultad, desde que fue colegio hasta que ha sido y es facultad, por supuesto, a todo el PDI, al personal docente investigador, al personal investigador y también ahora al personal técnico de gestión, administración y servicios. Sin la contribución de todas ellas y ellos esto sería imposible. A los estudiantes y egresados, que claramente, y como habéis comentado también, incrementan la excelencia de esta facultad, y a las instituciones que nos apoyáis, que nos habéis apoyado y que nos vais a seguir apoyando, no tengo ninguna duda. Creo que es un día importante y por tanto, merece la pena que lo celebréis. Mira, yo solo voy a aportar un dato que es importantísimo, de cara fundamentalmente a la sociedad, que creo que no se ha aportado en las intervenciones previas. Durante estos 50 años,
la plantilla de profesores y profesoras que forma o que ha formado parte de esta universidad ha conseguido más de 100 millones de euros en proyectos. Más de 100 millones de euros, de acuerdo. Fundamentalmente en proyectos competitivos y en otra cuestión que a lo mejor es más competitiva, que son los contratos con empresas. Bien, 100 millones de euros en total, más de 21 millones en contratos con empresas y no estoy metiendo las convocatorias competitivas de equipamiento científico. Hay un estudio que realizó el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, externo, por eso lo planteo, que por cada euro que recibimos lo multiplicamos por 5. Pues imaginaros, ¿no? Creo que es un dato que es muy relevante y que el único que yo iba a aportar hoy aquí. Manolo, lo has dicho, el futuro es un futuro, no quiero usar la palabra incierto, porque no lo va a ser, pero sí que es verdad que nos vamos a enfrentar a una serie de cambios como probablemente no se haya enfrentado nunca en tan poco tiempo todo el sistema universitario español. Y la mayor parte de ellos nos van a venir de fuera, pero ahí vamos a estar. Y sobre eso hay que reflexionar, porque lo que se va a poner en juego en un plazo de tiempo muy breve es la universidad que queremos tener para 2030. Y en ese ejercicio estamos ya reflexionando, porque probablemente el cambio sea mayor de lo que hemos experimentado hasta ahora. Y ahí vamos a estar. Y acabo con dos connotaciones. Una felicitación más a esta facultad. En la última convocatoria de premios de investigación e innovación del Gobierno de Castilla-La Mancha, de los 16 premios que hay en juego, entenderme esta expresión, 4 han ido a esta facultad. El grupo que lidera Esther Vázquez, a Juan Francisco, a Mariluz y a Juan Ramón. Esto ya es lo último. Claro, que el premio en Ciencias Sociales recaiga en alguien que es de Ciencias Sociales, pero está en la facultad, pues demuestra primero su calidad y luego que el 25% de los premios que se han concedido no a la universidad, a nivel regional. Participan pues, todas las instituciones que hacen investigación y algunas muy buenas, pues es un dato importante y me gustaría felicitaros en un acto público a los 4. Y casi pedir un aplauso para ellos, ¿no? Para estos premios. Creo que la facultad contribuye a algo que es a lo que es nuestra única misión, de verdad. Yo creo que las universidades públicas solo tenemos una misión. A veces, y yo también, nos explicamos de una manera regular, probablemente lo esté haciendo hoy también, y decimos que tenemos 3. Tenemos una única misión y 3 herramientas, que son docencia, investigación y transferencia. Pero la única misión es mejorar la sociedad a la que nos debemos desde el conocimiento. Y esta facultad es un claro ejemplo de ello. De acuerdo. No sé, Manolo, de verdad, conociéndote como te conozco, creo que has elegido el día. El día. Hoy es 2 de mayo, ¿no? Y un 2 de mayo de hace 224 años, Nicholson informó, porque no lo hizo ese día, pero informó que había descubierto la electrólisis del agua. Imaginaros, probablemente hayas elegido el día, porque no es un día cualquiera. 224 años de aquello, 50 años de la llegada de la química a Ciudad Real, que claramente ha cambiado la ciudad, ha cambiado la universidad y ha cambiado la región. Y hay algo con lo que acabo. Tengo que reconocer una cosa que me ha pasado cuando estaba ahí sentado. Yo cuando vengo a Químicas, no pasa nada porque lo reconozca, porque es verdad. Pero cuando vengo aquí, a veces tengo como una obnubilación y pienso que sigo siendo el vicerrector de investigación. No sé si esto es bueno o es malo. No me lo toméis a mal si pensáis que es malo. Luego rápidamente vuelvo a la realidad. Pero creo que es positivo que tenga esa sensación aquí en un centro
el centro investigador por excelencia de nuestra universidad. Y acabo con algo que a veces desde dentro se valora menos, ¿no? Además de todo lo que habéis comentado, de lo que yo he comentado, de todo lo que hacéis, de todo lo que haréis y de todo lo que habéis hecho, sois también un centro que ha formado mucha gente y muy buena que no se ha quedado aquí, que han ido a la empresa, que han ido a otras instituciones de investigación o que han ido, y no hay más que ver las fotos, a otros centros de la universidad. Y creo que eso también es muy importante. Y creo que en los orígenes del colegio y ahora de la facultad se ha formado gente buenísima. No solo PDI, sino también PTGAS. Y aquí, cuando era colegio universitario, inició su andadura por nuestra universidad Carmen Pilar, que ahora está en el rectorado. Y os digo una cosa, podéis intentar volver a traer aquí a quien sea, menos a ella, porque mientras que yo sea rector y dada su valía no lo voy a permitir. Muchísimas gracias, felices 50 años y sobre todo estoy convencido que los 50 siguientes serán mucho mejores. Gracias. Y con las palabras del rector terminamos este acto como mejor se puede terminar un acto académico y os pedimos a todos vuestra participación. Gracias.